papá no está aquí? Ay, ¿por qué no me despertaron antes? Prepárense para salir rápido. ¿Y si no vamos al colegio? ¿Y si no vamos al fútbol? Bueno, rápido, está bien, como digas. La persona que intenta contactar no está disponible. Intente más tarde. ¡Mamá, estoy lista! Ilia, ¿tomaste los botines? Hoy tienes entrenamiento, ¿recuerdas? Sí, los tengo. Vamos, mamá, o llegaremos tarde. Ya voy. Papá ahora tiene otra familia, nos abandonó. ¡Mientes! ¡Papá sí nos quiere! Masha, papá ahora tiene un nuevo trabajo. Tiene que trabajar mucho. Mamá, yo no soy pequeño, lo entiendo todo. Papá tiene un amante. Por eso digo, se la vi. ¿De dónde sacaste eso? Eres una mujer adulta, eso ya lo sabes. Después en casa hablamos, niño, se la vi. Masha, los dos tienen que saber que papá nos quiere mucho. Yo no quiero que papá se vaya. Ay. Alguien muy pronto tiene su espectáculo. ¿Cómo era? La princesa no pudo pegar los ojos en toda la noche. Ha sido verdaderamente espantoso dormir aquí. Muy bien. Vayan, que ya van a empezar las clases. Adiós, mamá. Adiós. Adiós, mi vida. Ilia, vamos, apresúrate. La persona que intenta contactar no está disponible. Intente más tarde. Vamos, muéstrame, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! Increíble. Se van a volver locos por tus trabajos hermosos. Como si los extranjeros no entendieran nada de cerámica. Justamente, ellos sí entienden, amiga. Esto debe valer una fortuna. Para tu amiga debería haber un descuento. Podrías ganar mucho con esto, de verdad. La verdad es que no soy una experta en esto. Claro que lo eres. Muchas gracias. Te creas una cuenta en las redes sociales y trabajas desde casa. La cuenta la tengo, pero no tengo clientes. Yo me ocupo, haremos lindas fotos, conseguiremos suscriptores. No te van a alcanzar las manos para cumplir los pedidos. ¿Qué sucede? Otra vez Víctor, ¿verdad? No seré buena psicóloga, amiga, pero te juro que sí soy buena periodista. Y tú, Víctor, es un hombre único. Siempre me ha gustado para ti. Me imagino. Pero parece que no somos las únicas a quienes les gusta. Amor. ¿Para qué? ¿Y si le pasó algo? Lena. Lena, ¿por qué no le hablas en casa? Eres una mujer adulta e inteligente. Elena, hola. ¿Me traes una camisa limpia, por favor? Elena. Elena, tranquila, por favor, es mi culpa. Te prometo que es la última vez. Elena, te había avisado. Es fin de mes, tenía que terminar el trabajo. ¿Terminaste? Podría decir que sí. Qué bien. ¿Sabes? Nuestros hijos me preguntaron si ya nos dejaste o solo estás por hacerlo. ¿Qué? Ay, Víctor, no te hagas. Por favor, nos habíamos prometido ser honestos. Y si te quieres ir... Elena, ¿qué estás y haciendo? Y si quieres dejarnos, solo dilo y Elena, ya. Tranquilízate. Estoy tranquila. Elena. Estoy tranquila. Te dije que estoy tranquila. Hace un mes que no duermes en casa.
Vienes solo a bañarte y cambiarte de camisa, pero yo... Escúchame, Víctor. No haré ningún escándalo. Solo dime la verdad. ¿Tú quieres dejarnos? Lena, tengo doble turno ahora, te lo dije. En otra cama, ¿verdad? Lena, ¿qué estás diciendo? Ven aquí, Lena. No tengo a nadie más, tienes que creerme. Víctor, estuve en tu oficina y el portero me dijo que no estuviste en el trabajo en todo el día. ¿Y esto qué son estos recibos? ¿Por algunos muebles, lámparas, cortinas? ¿Dónde están? ¿Dónde? Porque en mi casa no los veo. ¿Acaso estoy ciega? ¿Te crees que soy estúpida? ¿Eh? Vístete. ¿A dónde? Vamos. Ya verás. Lena. Mira, ¿te gusta? ¿Qué cosa? ¿Te gusta la casa? Sí, me gusta. ¿No soñabas con una? Trabajando aquí. Ya casi termino. Si alguien tuviera un poco más de confianza. Mi marido es un mago. ¡Mi marido es un verdadero mago! Vamos, te quiero mostrar el segundo piso. No está totalmente terminado, pero es mejor así, mejor que tus sospechas. Vamos. Cierra los ojos. Vamos. Ciérralos. Te va a gustar. Vamos, ven. Está bien. ¿Segura? Con cuidado, yo te llevo. Espera, cuidado por aquí. Ahora, abre los ojos. Y este es tu taller. ¿Eh? Thank you.
que te pellizco? No. Tengo una mejor idea. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Perdóname, por favor, Víctor. Me inventé tantas cosas que casi me vuelvo loca. Tú perdóname. Tenía tantas ganas de sorprenderte y tuve que callarme. Basta, basta. Desde hoy, ningún otro secreto. Quiero que le mostremos la casa a los niños hoy mismo. De acuerdo. Muchas gracias, amor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Es increíble, mamá! ¡Hasta podría jugar fútbol aquí! Ilia, tranquilízate un poco. Mejor llévate tus cosas al cuarto. ¡Ilia, no me ayuda! ¿Y tú? ¿Para qué tiraste los juguetes? ¡Júntalos, vamos! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! Ahí tienen unos bocadillos para merendar. ¡Qué bien! ¿Y cómo va todo? Maravilloso. Masha, ¿qué hacen tus juguetes en el piso? ¿Los encontraron? ¡Ajá! ¡Ay, me están llamando! ¿Lo oyes? Sí, sí. Hola, Sveta. Perdón, Lena. Estuve en una reunión. ¿Pasó algo? ¿Estás sentada? Creo que sí. ¿Por? El que avisa no traiciona. Sveta, nos mudamos a una casa nueva. No puede ser. Y no me dijiste nada. Sveta, tenías toda la razón. Víctor me hizo una sorpresa grandiosa. Compró una casa nueva en secreto y estuvo un mes arreglándola toda. ¿Te imaginas? Lena, tu Víctor es uno en un millón. Sveta. Cuídalo, porque te lo roban. Quiero que vengas a ver la casa. Por mí ahora mismo, pero mañana me voy de viaje. Por la mañana paso camino al aeropuerto. Te felicito, amiga. Bueno, adiós, Sveta. Ay, soy tan feliz. Adiós. Basta de trabajar, Víctor. Dios, cómo me gusta esta casa. Estoy en el paraíso. Basta, cierra la tableta. Pues, quizás ya podremos pensar en un tercer angelito. Ahora hay lugar para todos. ¿No te gustaría? Qué buena idea. ¿Y si empezamos ahora mismo? ¡Niños! ¡Bajen a comer! ¡Al fin tengo mi propia habitación! Sí, ahora tú e Ilia tienen sus cuartos. Mejor así. No me molesta cuando estoy ensayando. Eres tú quien molesta con sus gritos. Yo no grito, yo recito para recordar mucho mejor. Hasta yo ya he aprendido tu texto. ¡Ah, qué mal dormí, qué mal dormí! Pasé una noche pésima. ¡Mamá, otra vez está burlando de mí! Ilia, deja de molestar a tu hermana. Actuar en una obra no es tan fácil como parece. Sí, niños, basta de discutir. Coman. Piénsalo.
Lena, ¿qué necesitas? Fireman, ya te enterarás. Prepárate. Fireman abandonó el chat. Adentro es mejor todavía. Vamos, te no muestro. No puedo, me está esperando un taxi. Vamos corriendo entonces. Bueno, está bien. Ay. ¿Cuántos pisos hay? ¿En serio? Señor Víctor, aquí nuestros auditores dicen que faltan algunos datos. Después lo vemos, Olga. De acuerdo. Lena, ¿qué haces aquí? Lena. ¿Todo bien? Disculpe, me equivoqué. Se parece mucho a mi esposa. Perdona. ¿En serio? Es una buena señal. Seremos un buen equipo. Soy Vera, su suplente. Vera. Ah, cierto. Sergei me había mencionado que encontró una nueva suplente. Mucho gusto. El gusto es mío. Leí su currículum. Impresionante. Muchas gracias. El señor Sergei y mi marido son buenos amigos, así que podríamos decir que tengo un protector, pero soy una buena auditora. Espero demostrárselo. No lo dudo. No me presenté. Soy el señor Víctor. Mucho gusto. ¿Y? No te escucho gritar. Es que simplemente no tengo palabras. Todo es perfecto. Tu Víctor es oro. Mira, si lo ofendes, le daré asilo político. Sí, sí. Y mi estatus de mejor amiga no me impedirá hacerlo, te lo prometo. Te prometo que no lo volveré a hacer. Perdón, tengo que irme, tengo un vuelo. ¿No quieres tomar un té, aunque sea? Té, tartas y todas las charlas las dejamos para la próxima. Te lo prometo. ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo por aquí? ¿Todo bien? Todo bien, señor Víctor. Estoy verificando los resúmenes. ¿Ya terminó? No me gusta perder el tiempo. Qué bueno. Aunque tenemos toda la documentación en orden. Eso espero. Fireman, quizás se equivocaron de número. Víctor, él mismo lo dijo. No deberías haberte comunicado con él. Víctor, yo no me comuniqué con nadie. Él mismo se comunicó conmigo y dijo que le gustaron mis trabajos. Y después, por algún motivo, se volvió agresivo. Tengo miedo, Víctor. No tengas miedo, todo va a estar bien. Llamaremos a la policía. ¿No lo podemos hacer ahora mismo? Lena, no tenemos ningún motivo para denunciarlo. ¿Acaso te amenazó o no? ¿Te insultó? Tampoco. No nos van a aceptar la denuncia. ¿Quieres decir que no podemos hacer nada? Voy a hablar con nuestros especialistas de seguridad. Seguramente lo podrán detectar y ahí me va a conocer. Está bien. Siempre estaré para defenderte. ¿Se puede? Bueno, amor, lo hablamos en casa, pero si ese tipo se vuelve a comunicar contigo, no dejes de avisarme, ¿está bien? Nos vemos después. Sí, dígame. Señor Víctor, aquí encontré un error muy grave. Fíjese en la parte del segundo cuatrimestre. Están los datos semestrales. Es imposible, lo había controlado. Por el cuatrimestre figuran 320 millones y por el semestre 640. A ver. Tienes toda la razón.
Es la primera vez que pasa. A cualquiera le podría pasar. No, a mí. Semejante error me podría costar mi puesto. Ya lo corregí. En el resumen también. Gracias, Vera. No sé de qué forma podría agradecérselo. No tiene que agradecerme nada, señor Víctor. Es mi trabajo nada más. Aunque soy una persona abierta. Y me parece que es muy importante tener un buen ambiente de trabajo entre el jefe y su asistente. Coincido. Por eso lo quiero invitar a una cena. Una cena familiar. Le presentaré a mi marido. Está bien, lo pensaré. Tengo mucho trabajo. Verá. Disculpe. Gracias una vez más. No hay de qué, señor Víctor. ¿Lo metiste ahí a propósito? Hace un día entero que no cargo mi celular. Sí, solo quieres jugar a tus juegos. Si lo vuelves a tocar, me las pagarás. Está muy lindo este collar, mamá. ¿Qué dices, amor? ¿Puedo ponérmelo para el espectáculo? No, para el espectáculo te compraré otro. Este lo dejamos en casa. ¡Pero mamá! Ve a tu cuarto. Está bien. Señor Víctor, ¿me llamó? Sí, Andrei, pasa. Andrei, eres un buen especialista TI, ¿no es cierto? Bueno, creería que sí. Dime, ¿podrías detectar a un usuario en una red social? ¿Conseguir sus datos personales, dirección? Podría. Pero, señor Víctor, tiene que entender que no es muy legal que digamos. Es un favor personal, Andrei. Alguien hackeó la cuenta de mi mujer 2 veces. La llamaron y la amenazaron. ¿Acaso le robaron los datos del banco? No, las transferencias bancarias las hago a través de mi computadora. Entonces dudo mucho que la policía quiera intervenir. El caso lo pueden abrir por protocolo, pero nadie se va a ocupar de ese caso. Es por eso que te pido ayuda. Andrei, es algo muy importante para mí. De verdad. Está bien. Le daré un programa tipo espía. Lo instalará en la computadora de su mujer. Debería ayudar. Así me gusta. Muchas gracias, André. Hola, Víctor. Elena, prepárate urgente, que nos vamos de visita. ¿De visita? ¿Ahora? Así es, ahora mismo. ¿Y los niños? ¿Los niños qué? Los niños se pueden quedar solos un rato. Está bien, y... ¿A dónde nos invitaron? A la casa de mi suplente. Se llama Vera. Su marido es... amigo de Ivanich. Te va a hacer bien despejarte un poco. Bueno, ahora pediré un taxi. ¿Cómo estás? Destruida. Me llamaste y salí corriendo. Creo... que te amo demasiado. Ya lo veo. Eres la mejor mujer del mundo. Estoy seguro de que no te vas a aburrir. Vera te va a gustar. Vamos. ¿Ya la conoces a profundidad? Sí, a primera vista. Igual que cuando me enamoré de ti. Y no me equivoqué. Ojo clínico. No me digas. Búrlate, pero ella encontró un error en las cuentas. Prácticamente me salvó. Entonces ella es la que tiene el ojo clínico. ¿Y los niños? Prometieron portarse bien. Qué bueno. ¿Y ese tipo te volvió a llamar?
No. Yo hice algo. Si te vuelve a molestar, lo ubicaremos rápidamente. Vamos. Si el sueldo de Vera depende totalmente de sus clientes, estoy dispuesto a juntarlo con unas personas. El resultado no se hará esperar. Gracias, señor Dennis. Su gente no se va a arrepentir. Entonces, brindemos por el encuentro y la suerte. Sí. Brindemos. Lena, ¿qué estás haciendo? Ay, perdón que te tuteé. Fue sin querer. No, está bien. Prefiero así. Yo terminé el Instituto de Arte, pero nunca pude ser artista. Ahora pinto floreros. Pero es un hobby. Víctor dice que con su amor mató mi talento. A propósito, ¿quieren que les regale unos floreros? Sí. Lena, eres una mujer muy feliz. No todas tienen esa suerte. Tener talento y a un verdadero amor, ¿cierto? Ella es mi orgullo. Tiene manos de oro. ¿Y tú, Víctor? Ay, de vuelta yo con tu perdón. ¿Por qué no fuera del trabajo nos tuteamos? Prometo que en el trabajo no sucederá porque no está bien. No hay problema. Yo considero que el talento hay que valorarlo. ¿Por qué los hombres son egoístas? Egoístas. Sí. Si no fuera por mi carácter, Dennis también me encerraría en casa. Sí. Una mujer tiene que estar en constante desarrollo. Al final de cuentas, ¿para qué regalar si se puede vender? Víctor, ¿estarías en contra si Lena tuviera su negocio? Claro que no. Pero, ¿dónde encontramos a los compradores? Ay, con eso no hay ningún problema. Tenemos un amigo que tiene una red de tiendas de regalos. ¿Verdad, Dennis? ¿Dennis? Sí. Le mostraremos tus trabajos. Si le gustan, comprará una buena cantidad. Si estás de acuerdo, por supuesto. ¿Yo? Claro que estoy de acuerdo. Y es que Víctor me construyó un enorme taller. Es el sueño de mi vida. Vengan un día a verlo. Encantada los recibiré. Y les mostraré todos mis trabajos. Sí. Dennis ni siquiera tiene tiempo para mí, pero yo prometo que voy a pasar. Eso me encanta. De verdad. Vera, eres una genia, en serio. No exageres. Cuando los vi, sentí que somos como almas gemelas. ¿Y por qué no ayudar si puedo hacerlo? ¿Verdad, Dennis? Sí. Por supuesto. Por ti, mi hada preciosa. Por ti, Vera. Salud, salud. Salud. Muchas gracias. ¿Y te gustó la cena? ¿No te arrepientes de haber ido? No, tenías razón. De verdad, es muy buena. ¿Te diste cuenta de que ella se parece un poco a mí? Cuando la vi por primera vez, pensé que eras tú. Hasta me sentí incómodo. ¿Cómo? Pero es imposible confundirlas. ¿Por qué? ¿Porque es más joven y más bonita? No, porque eres mi mujer y yo te amo. Como tú, no existe otra. Eres mi maravilla. Te amo. ¿Vera? ¿Vera, qué pasó? Es algo personal, señor Víctor. Deja ya eso de señor. ¿Te puedo ayudar en algo? Dime, ¿qué te pasa? Mi marido tiene un amante. Estoy segura. Vera. Ya sé que ayer deben haber pensado que me casé por dinero. Porque él es mayor, rico y poderoso. Pero yo lo amo de verdad. Me casé por amor y ahora me duele. Me duele tanto. Espera, a lo mejor te equivocas. No me equivoco. Por las noches no está en casa. Y cuando vuelve tiene ese olor a perfume imposible de no sentir. ¿Pero hablaste con él? No tiene sentido. Realmente no lo hay.
Para él solo soy un objeto nada más. Cuanto más dinero tiene una persona, menos persona es, Víctor. No sé qué hacer. Tal vez debería dejarlo. Mira, Lena también estuvo sospechando de mí. Pasé un mes sin volver a casa. Por la noche tenía que controlar a los obreros o recibir los muebles. O sea, era una sorpresa de la que ni se imaginaba. Pero Lena pensó que yo tenía un amante y se ofendió. Por eso te aconsejo que primero averigües todo muy bien. ¿Sabes, Víctor? Lena tiene tanta suerte de tenerte a ti. Tú también tienes suerte. Sé un poco más sabia, solo eso. A mí tu marido me cayó bien. Tiene un carácter bastante fuerte. Yo diría demasiado. No te imaginas cómo me ayudaste con esta plática. ¿Sabes qué? Te daré el día libre. No pasará nada grave si faltas un día. Todo va a estar bien. Gracias, tienes razón. Debería despejarme un poco. No puedo pensar en otra cosa. Víctor, te agradezco de corazón. En serio. ¿Hola? Hola. Perdón, ¿vine sin invitación? ¿Molesto? No, claro que no. Siempre contenta de recibir a los amigos. Lena, tengo una muy buena noticia para ti. Un amigo mío quiere ver tus trabajos. ¿Te parece bien si me llevo un par de floreros? Verá, por supuesto. ¿Quieres que te muestre la casa? Claro. Pasa. Y dime, ¿cómo manejas una casa tan grande? ¿Cómo? Creo que sabes la respuesta. Lena, tu marido es simplemente perfecto, como marido y como mi jefe. Sí, es muy especial. Generalmente para un aniversario se suele regalar joyas. Y él, una casa, un nido familiar. Y yo me ofendía con él. No sabía que pasaba todo el tiempo y él me trajo aquí. Sí, sí me lo contó. Dijo que creíste que tenía un amante y en realidad se pasaba todo el tiempo preparando esta sorpresa para ti. ¿Te contó sobre nuestra discusión? Sí, es que quiso consolarme. Yo creo que mi marido también me engaña y Vita insistía que no sacara conclusiones apresuradas. Y que pensara muy bien antes de tomar alguna decisión. Por eso fue que él me contó lo de ustedes. Interesante. Lena, perdóname, por favor. No debería haberte dicho que estaba al tanto de su relación. No pasa nada. Tú elige los que te gusten. A ver. Ay, perdón, vinieron a instalar las alarmas. Necesito mostrarles todo. ¿Tú podrías empacarlo sola? Sí, claro. Yo lo hago y en ese momento me voy. Después te llamaré para contar en qué quedó todo. ¿Está bien? Lena, eres muy talentosa. Haces cosas increíbles. Gracias. Y gracias por ayudar. Me encanta ayudar. Estoy cansada y quiero dormir. Oh, no. No cerré los ojos en toda la noche. Pasé una noche pésima. ¿Qué te parece, papá? Excelente. Casi lo aprendiste todo. Vaya. Ya es tarde. Cámbiate y ve a la cama, ¿de acuerdo?
Buenas noches, papá. Buenas noches. Lena, hermosa mía. Víctor, quería preguntarte una cosa. ¿Hace mucho que te volviste tan abierto? Hablas de nuestra relación con otra mujer y después no te alcanza el tiempo en el trabajo. ¿De qué estás hablando? Vino Vera a buscar los floreros. Entiendo. Solo le conté de nuestro caso como un ejemplo. Quería ayudarla a entender. Solo eso. ¿Qué hay de malo? Puedes ayudar a tus empleadas en lo que quieras, incluso en lo personal. Pero no me uses como ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Lena, basta. No quiero que hables de mí con otras personas. Buenas noches. Buenas noches. Y lava los platos, por favor. Mamá, ¿dónde están nuestras fotos? Estamos haciendo un proyecto en la escuela. Ahora el tema es acerca de la familia. Siéntate a comer. Ahora las traigo. Buen provecho. Gracias. ¿Tienes para elegir? Tardaste mucho. Casi se queman los huevos. Es que no encontraba el collar. Debe estar en alguna de las cajas. Ahora entiendo la frase. La mudanza es peor que un incendio. Recordaba bien dónde lo había puesto. Masha, ¿tú tomaste el collar? No, porque me lo habías prohibido. Masha, dime la verdad. No te voy a regañar. Sabes que ese collar es muy importante para mí. Era de tu abuela. No, mamá. Yo no lo toqué. ¿De verdad? Mamá, ¿y dónde están las demás fotos? Se deben haber perdido en la mudanza. O mamá las olvidó en el departamento. Víctor, no tengo problemas de memoria. Recuerdo cómo puse todas las fotos en el álbum y después lo guardé en una caja. ¿De verdad crees que se metieron ladrones para robarse las fotos de Ilia o el collar de tu madre? Ilia, no hay muchas opciones. Iré al departamento y tendré que ir a buscarlo ahí. ¿Se puede? Sí. Víctor, te traje unos papeles para firmar. Ya los revisé, así que puedes firmar tranquilo. Víctor, me siento algo culpable. Sin ninguna intención le mencioné nuestra conversación a tu mujer. No debería haberlo hecho. Perdón. Todo bien. Lo dices para no ofenderme. Espera. Mi mujer lo entendió todo. Bueno. ¿Recuerdas que me prometiste el día libre hoy por asuntos personales? Sí, claro, no hay problema. Gracias. ¿A dónde va? Es peligroso. ¡Déjeme pasar!
¡Déjame pasar! ¡Es mi taller! Lo siento, pero no puede acercarse más. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que mi taller se haya quemado? Dele las gracias a los vecinos. Vieron humo y nos llamaron. Si no se hubiera quemado la casa entera. Aléjese mejor. Es peligroso. Stoxam es una empresa internacional. No tenemos derecho a cometer errores y... Perdón, disculpen. Hola, Lena. Tengo una reunión, yo. ¿Qué? Ya salgo para allá. Lena. Por Dios. ¿Cómo estás? Víctor, querido, se quemó todo. Señor, yo soy el propietario de la casa. ¿Cuál fue el motivo del incendio? Aparentemente un cortocircuito. Estaba lleno de cartón, pintura. Todo se prendió fuego. No llores, lo arreglaremos. Tú tranquila. Víctor, no entiendes. Era mi sueño y tú lo cumpliste y yo... Ni siquiera llegué a trabajar ahí. Víctor, hay que ir por los niños. Sí, claro. Ya voy. Yo no podré manejar así. Mamá, ¿dónde está? ¿Por qué no cena con nosotros? A mamá le duele la cabeza. Se acostó un poco antes. ¿Qué es lo que te pasa? Tú misma lloras por cada juguete perdido. Y a mamá se le quemó su taller. Tú también lloraste cuando te caíste de la bicicleta, Debbie. ¡Mentira! Basta de discusiones. El taller lo voy a arreglar. Y todo va a estar bien. Lena. Escúchame. Yo también me siento mal por lo que pasó. Pero no es el final de nada. Yo lo arreglaré, te lo prometo. ¿O no me crees? Tienes que creerme, ¿eh? Es algo muy malo, Víctor. Lo importante es que no le pase nada a la casa. Si quieres trabajar, puedes trabajar aquí en la casa. No quiero nada más. Quizá debería renunciar a esto del arte. No digas tonterías, por Dios. Me duele la cabeza. Voy a tomarme una pastilla. ¿Quién habla? Soy Fireman. Bienvenida al infierno. ¿Hola? ¿Ya entendiste qué significan las imágenes? ¿Quién habla? Soy Fireman. Bienvenida al infierno. La llamaron desde un número de teléfono registrado a nombre de un tal...
Pavel Karpukhin. Pero falleció hace 2 meses. ¿Murió? ¿Estás seguro? Es información verificada. Karpukhin se murió debido a la ingesta de vodka adulterado, así que no sabemos quién la amenazó, señora. ¿Y no lo podemos encontrar en redes sociales? Eso, ¿es que no se puede averiguar el IP de Fireman? Él seguramente no ha pasado al más allá. La verdad es que incluso en este mundo hay suficiente lugar como para esconderse. Ese Fireman, o como se llame, utiliza servidores VPN y cada vez que entra en las redes sociales, sus direcciones IP cambian y el número de teléfono es el de Karpukhin. Le aseguro que nuestro personal hace lo posible e imposible. Vigilan su cuenta y su teléfono. Si llega a cometer un error, lo detectarán. Espere, ¿y las huellas dactilares? Estuvo en mi taller. Es que por el incendio deben haberse destruido, incluso si estuvieron ahí. ¿Sabe? Ni siquiera estoy seguro de que el incendio lo haya cometido su amigo virtual. Debe haberse enterado sobre el fuego y decidió usarlo a su favor. A ese tipo de gente le encantan las puestas en escena. ¿Y si se equivoca? ¿Y si vuelve a hacernos daño? No les va a hacer nada. Estamos un paso más adelante. Lo importante es que no se olvide de informarnos cuando trate de comunicarse de vuelta con usted a través de otra cuenta o un nuevo número de teléfono. ¿Señor Víctor? Sí. Andrei, ya cargué ese programa que me diste. Por ahora no tenemos novedades. Parece que este tipo decidió desaparecer por un tiempo. No aparece en las redes ni tampoco se ha metido a la computadora de su mujer. Bueno, la policía ya está al tanto también, pero me quedaré más tranquilo si tú también lo sigues controlando. ¿De acuerdo? Sí, claro. Si tengo novedades, le avisaré. Gracias, Andrei. Adiós. Adiós. Lena, no te preocupes. Tarde o temprano lo van a atrapar. Lo importante es que no sea tarde, Víctor. ¿Y si se mete en nuestra casa? Nos dijeron que todavía no se sabe si tiene algo que ver con el incendio del taller o no. Tranquila. Por la casa no te preocupes. Ya conectamos un sistema de seguridad con cámaras. Ni un ratón podría meterse. Tranquilízate. Si quieres, me quedo en casa. No tengas miedo. Está bien, tienes razón. Ve al trabajo y yo en 2 horas voy a buscar a los niños y estaremos juntos. Bueno. Pero no te atormentes, Lena. Los niños no tienen que enterarse de ese loco. No hables del tema enfrente de ellos. Está bien, Víctor. Vete. Cuando estés saliendo, no te olvides de encender la alarma. Claro. Estos números hay que explicarlos, Víctor. Víctor. Ya basta, Víctor. El taller se puede reparar. No es eso, Vera. ¿Y qué es? No descarto que le hayan prendido fuego. ¿Pero quién haría algo semejante? Hace poco, a Elena la amenazó un tipo en las redes sociales. ¿Y qué quería? No tengo ni idea, pero apenas lo bloqueó. La llamó por teléfono. Me parece que los dos piensan tonterías. Cada día bloqueo individuos. No. Si entendí bien, le dijo a Elena que el incendio lo provocó él. Entonces hay que hacer una denuncia. Ya la hicimos. Espero que a ese idiota lo atrapen. ¿De qué números hablabas? Estos, los que están en negrillas. ¡Pamela, necesito enseñarte!
vas a tu cuarto. ¡No! ¡Quiero aquí! ¡Basta! ¡Si no le cuento a mamá! Toma y lárgate, princesa. Niños, dejen de discutir. ¿Hola? Hola, ¿habla Lena? Sí, soy yo. Le hice un encargo por redes sociales. Voy a visitar a mis parientes y quiero regalarles algo original. Me gustaron sus floreros. Quiero un par. Ahora no tengo disponibles. Los necesitaré en unos días. ¿Habrá alguno? No. Disculpe. ¡No pude dormir! ¡Tengo moretones por todo el cuerpo! ¡Dame la tablet! ¡No dormí en toda la noche! ¡Dámela! ¡Si no le cuento a papá! ¡Dejen de gritar! Deberes. Ya hice los deberes. Pues ve a repasar entonces. Solo te la devolveré hasta que te vayas a tu cuarto. No, mamá, quiero estar aquí. Dije que no. ¿Por qué eres tan mala? Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós. Hola. Sí, señor Sergei. Como habíamos hablado, para el fin de semana. No, para mañana no llego. Está bien. Entiendo. Acaba de llamar el jefe. Necesita el resumen para mañana. ¿Qué cree, que soy un robot? Perdóname. No quise ofenderte. Es que a veces los adultos también están de mal humor. Pero no significa que no quiera a mis hijos. Te daré a mi Aliona. Ella me ayuda cuando estoy de mal humor. Tú la necesitas más. Mamá, te la voy a prestar. Mejor quédatela tú. Ustedes son mi remedio. ¿Y papá? ¿Y papá? Quizá Leona quiere una chocolatada. ¡Y yo también! Ahora te la traigo. ¿Estás ofendido conmigo? No soy una niñita para ofenderme. Ilia, ¿quieres que juguemos al twister? Creo que es hora de picar algo. Con una suplente como tú iría hasta una guerra. A ver, ¿qué tal? Sin ti me habría vuelto loco con este resumen. No seas exagerado. Somos un equipo, ¿no es cierto? Eso sí, pero mira la hora. ¿Qué dirá tu marido? ¿Quieres avisarle? Mi marido, según la versión oficial ahora, está en casa de un amigo. Así que cada uno se dedica a lo que le gusta. Él a su amante y yo a mi trabajo. ¿Cómo? Víctor, ya hablamos al respecto. Pero sigue mintiendo como si nada. Dice que no me engaña. Terminé fingiendo, como si le creyera. ¿Y si no te engaña de verdad? Claro. Ni siquiera duerme en casa. Basta, ya no quiero hablar del tema. No quiero seguir revolviendo todo esto.
Bien, pierna derecha. Mano derecha, sí. Ay. ¡Sí! ¡Mía! ¡Sí! ¡Ay! No, espera. ¡Ay, están llamando! Ya. ¡Yo no puedo! ¡Ay! Hola, Víctor. ¿Cómo están los niños? Todo bien. Pero no puedo sacar a ese loco de mi cabeza. Olvídate de Elena. Espera que mamá termine de hablar. ¿Qué está pasando? No, estamos jugando. ¡No puedo más! Me parece que alguien perdió. ¡Perdedor! ¡Perdedor! ¡Perdiste! Un tanto débil resultó nuestro futbolista. ¡Cállate! Actriz profesional. Sí, ya oigo que se están divirtiendo. Aquí me quedé preparando el resumen, así que no me esperes. Acuéstate, ¿sí? Cualquier cosa, llámame. Bueno. Te amo. Yo también te amo. Adiós. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si no es sobre el sentido de la vida, adelante. No, no es sobre eso. Ah, ¿por qué te casaste con Lina? Es que quiero entender qué cualidades tiene que tener una mujer para llegar a gustarte. Para mí es más fácil responder por qué me casé con Lina. A ver. Me enamoré. Estuve un mes cortejándola, le regalaba flores. Esperábamos juntos el amanecer. Incluso una vez le canté una serenata. Entiendo. Entonces, la conquistaste. Hipotéticamente, si primero me hubieras conocido a mí, ¿te habrías casado conmigo? Espero que no lo tomes a mal. La pregunta era sobre Elena. No, no, es que no es por ti. Es que mi marido es muy diferente a ti. No se comporta como tú. No es tan fiel como tú, ni tan cariñoso. Es absolutamente distinto. Por eso pensé que justamente el problema soy yo. Quizá debería cambiar mi comportamiento con los hombres. ¿Ah? Vera, no lo sé. No sé qué aconsejarte. No soy psicólogo. La felicidad no es una ciencia exacta, ¿entiendes? Sí. Solo hay que saber lo que es importante. Lo demás se forma por su cuenta. Debes tener paciencia. Vera, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué, no te gustó? Sí, me gustas. Pero no va a salir nada bueno de esto. Yo nunca he sido así. ¿Así cómo? ¿Para qué destruir lo que ya existe entre nosotros? ¿Ya existe algo? Vera, yo tengo mujer, la amo, tú tienes a tu marido. Entiendo. De esto nunca podría salir nada bueno, ¿entiendes? Claro que entiendo. No soy ninguna tonta. Niños, tranquila. No puedo más. ¿Qué fue lo que pasó? Con ese maniático me estoy volviendo loca. Lena, tranquilízate, no, tranquila, tranquila. Estoy aquí. Ya. Vamos a casa. Olvidemos a ese loco. Ven, te prepararé un té. Debes tranquilizarte, por favor. Por favor. Mi vida. ¿Qué hora es? Casi las 11.
Apagué las alarmas para que pudieras descansar. Espera, ¿y los niños? ¿Y la escuela? Los llevé al colegio. Así que todo está bien. ¿Tu desayuno? Gracias. ¿Por qué no estás en el trabajo? Porque trabajé toda la noche. Me merezco un descanso. Así que hoy soy todo tuyo. Ahora tomamos café y nos ocupamos del taller. Primero habrá que limpiarlo. Disculpa. Hola, ¿sí? Señor Víctor. Me llama la atención un sospechoso que es empleado suyo. Andrei Morozov, ¿lo conoce? Andrei, sí, claro. Es nuestro especialista informático. Ese especialista suyo, en los últimos días, desde su IP, se metió varias veces, tanto en la computadora como en las redes de su mujer. Pero él nos asegura que usted se lo pidió. Correcto. Fui yo el que se lo pedí. Me está tomando el pelo. Suficiente trabajo tenemos, además de su maniático. Le explico. Le pedí ayuda a Morozov antes de que ese maniático, como usted dice, llamara a mi mujer. Pero se me olvidó avisarle. Si sus especialistas no tienen nada que hacer, los nuestros están saturados de trabajo y su efectividad puede depender la vida de alguien. Escuche, mi mujer ya está al límite, por eso... Está bien. Disculpe, ¿lo puedo compensar de alguna forma? No hace falta. Si tengo novedades, le avisaré. Espere, ¿y qué pasará con Andrei si lo arrestaron? Lo soltaremos. Por favor, le ofrezco disculpas una vez más. ¿Vera? Hola. Hola, Vera. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? No, está todo bien. Vine a ver a Lena por su asunto. Ah, fue a cambiarse. En un momento regresa. Bueno. Pues nada, nosotros aquí limpiando. Vamos, te muestro. Sí, Víctor. Es algo horrible. Sinceramente espero que la policía encuentre a quien lo hizo. Aunque, la verdad, yo no contaría mucho con ellos. Veremos. Tampoco es seguro que Fireman tenga algo que ver con el incendio. Al menos el investigador es lo que piensa. Víctor, perdóname por lo de ayer, por favor. Te prometo que no volverá a pasar. No sé qué fue lo que me pasó. Fue como un eclipse. Perdón. Por favor. Olvídalo. Todo bien. ¿Vera? Hola, Lena. Pues, tengo una muy buena noticia para ti. A nuestro amigo le encantaron tus floreros y los quiere comprar para su local. Excelente. Lena, muy buena noticia. Ay, Víctor. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí va a ser imposible que podamos trabajar. Yo puedo hablar con mi marido para que encuentre un lugar para tu taller. ¿Qué te parece, Lena? No creo que debas enterrar tu talento nunca. Acepta mi ayuda, por favor. No, no, de verdad. Muchas gracias, Vera, pero quiero trabajar desde casa. Cerca de Víctor y los niños. No los quiero dejar. Bueno. Bien, dime qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, para empezar, vamos a encontrarnos con el cliente. No suelo halagar a mis proveedores para que no se les suba el ego, pero sus trabajos merecen mi admiración. Vayamos al grano. Tengo varias sucursales. Te advierto que ya deberías ir pensando en aumentar la línea de producción. Sabe, tengo un problema con el taller. Lena. Aunque lo estamos solucionando. Así me gusta. Me encanta la gente dedicada. Estamos en sintonía. El adelanto, la otra parte luego de recibir el lote. Tome. Esto es mucho.
¿Sabe? Esta es mi primera gran ganancia independiente. Gracias, Vera. Fue un placer conocerla. Un saludo a su marido. Le mando el presupuesto sin falta. Qué hombre tan simpático. Y yo ya perdí la fe en mí. Creo que te apresuraste un poquito. Por ahora necesitarás mi ayuda y siempre estaré para ti. ¿Y en qué me puedes ayudar? ¿En pintar los floreros? En el taller no, pero por ejemplo podría cuidar de los niños o cocinarles algo rico. Lena, en serio, yo estoy para ayudarte. Entiendo tu situación, en el trabajo no tengo nada importante. Ya cerramos el periodo, así que estoy disponible. La verdad es que no me siento cómoda pidiéndote ayuda, pero si es lo que quieres... Por supuesto. Yo estoy encantada. Ahora tenemos que ir a comprar los materiales. A tu disposición, a comprar los materiales. Hola, mis amores. Hola, mamá. Hola. Les presento a Vera. Ella trabaja con su papá, es una nueva amiga de la familia y ella les va a ayudar mientras yo esté trabajando en el taller. ¡Qué niños tan hermosos! Espero que pronto seamos amigos. Hola, yo soy Masha y él es mi hermano Ilya. Yo solo puedo presentarme, Ilya. Un gran placer conocerlo, Ilya. Ya estoy al tanto de que su entrenador lo considera el mejor defensor del equipo. ¿Y aquí a quién tenemos, eh? ¿No será que es una futura estrella de cine? Tu mamá me dijo que te estás preparando para una obra de teatro. A propósito, yo de chica fui a un taller teatral, así que te puedo ayudar. ¿Usted es actriz? No. Pero entiendo algo de teatro. ¡Súper! ¿Y cómo va todo? ¿Está bien? Hola, sí, todo bien. Con Vera compramos de topo. Está en el auto. Ahora lo traigo todo. Gracias. ¿Me muestras tu dibujo? Vamos a verlo. Esta salsa está hecha con una receta especial. Me encantaría mentir y decirles que la heredé de mi abuela, pero la verdad es que la saqué de internet. Así que coman, está muy rica. Me encanta el espagueti. Gracias, tía Vera. A todos nos encanta el espagueti. Al fin, yo estaba por ir a buscarte. Siéntate, hormiguita. Debes tener hambre. Oh, muy, por Dios, esto se ve delicioso. Muy rico, de verdad. Nuestra mamá nos hace albóndigas con fideos. Mi vida, te prometo que mañana te despertaré más temprano y te haré albóndigas. No, quiero que la tía Vero nos prepare el desayuno, por favor. Masha, ¿quieres que mañana vuelva a verlos? Sí, tanto yo como Ilya, mamá y papá. Sí, mi amor, todos queremos a la tía Vera. Yo también los quiero tanto, tanto que no se lo imaginan. ¿Mañana me ayudarás a ensayar, tía Vera? Por supuesto, Masha, lo que tú necesites, con mucho gusto. Coman, coman. Buen provecho a todos. Gracias. Gracias. Vera, no sé cómo agradecerte. Mi conciencia me grita, deja de explotar a una persona ajena. ¿Ajena? Bueno, no quise decirlo así. Es que tú también debes tener cosas que hacer. Oye... Nosotros decidimos contratar a una niñera. Ay, Lena, por favor, no me quiten esta alegría. Yo los voy a ayudar hasta que tomes el ritmo. Y no te olvides que puse la cara por ti, Vera, con Lem. ¿De verdad no te cuesta? Claro, de verdad. Bueno, entonces, un día yo también te ayudaré con algo, ¿de acuerdo? Estoy segura de que así será. Oye, ¿dónde está papá? Hola, niños. Su papá me pidió que los viniera a buscar, así que entren al auto. ¿Cómo están? Bien. Pónganse los cinturones. Tengo una sorpresa para ustedes. Mañana es sábado, así que los deberes pueden esperar. ¿Qué quieren? ¿Hamburguesas o cine? ¿O todo junto? ¿Qué quieren? ¡Sí, queremos! Mejor pizza. Es mucho más sana. Entonces llamaré a su mamá y organizaremos una fiesta. Si nos lo permite. ¿De acuerdo? Sí.
Toc, toc. ¿Quieres un café? Sí, gracias. Víctor, ¿cuándo vuelven los niños? Acabo de llamar a Vera. Están por llegar. Dime, ¿no te parece sorprendente que en un plazo tan corto haya creado este vínculo con nosotros? Le agradezco mucho, por supuesto, pero igual me parece extraño, ¿no? Lena, ¿no te parece extraño que la gente haya dejado de creer en sanas relaciones humanas? ¿Qué hay de extraño? A Vera le gusta ayudar. Lo hace desinteresadamente. O casi, no olvidemos que soy su jefe. No es gracioso, Víctor. Y a propósito, nadie en el mundo hace nada porque sí. Y tú lo sabes mejor que yo. Mi mujer tiene una imaginación maravillosa. Es por eso que es artista, ¿cierto? Sí. Y respecto a Vera, no tienes motivos para preocuparte, en serio. Créeme. Ah, llegaron. Voy a recibirlos. Hola, qué bueno que llegaron. Sí, hola, papá. Hola, papá. Pero si ya te compré el vestido para la obra. No, mamá, yo quiero este. Este es más lindo. Lilia, cuidado. Pronto tienes un partido. No me caeré. Papá, ¿mañana iremos al mundo marino? Por favor. Por supuesto, te lo había prometido, ¿verdad? Pero tenemos que levantarnos temprano mañana a trabajo. Bueno, si no tienes tiempo, entonces nos puede llevar la tía Vera. Voy a ver quién es. ¿Puedo ir con este vestido? Masha lo olvidó en el auto. Gracias, Vera. De nada. Oye, Vera, no te ofendas, por favor. Pero no deberías regalarles cosas tan costosas a los niños. Ellos ya lo tienen todo. Simplemente me gusta regalar. Si no te has dado cuenta, no tengo hijos. Pero si no te gusta, no lo volveré a hacer, te lo prometo. ¿Y por qué no tienes hijos? Soy estéril. Vera, perdóname, por favor. Está bien, me tengo que ir. Mañana mi marido me quiere llevar a un almuerzo con algunos amigos suyos, algún restaurante, así que tengo que ir a buscar mi vestido. Sí, claro. A propósito, ¿cómo va nuestro encargo? En 2 días, el primer lote va a estar excelente. Listo. Que descanses. Adiós. Adiós. No quiero ir al mundo marino. Es para niñitas. Mejor vayamos al estadio. ¡No! ¡Nunca he visto los delfines de cerca! ¡Quiero ir al mundo marino ahora! ¡Papá! ¡Consigue entradas para el partido! No se peleen. La próxima vez será tu turno de elegir. ¡Buenos días a todos! Toma, llévate tu pelota. Mamá, ¿irás con nosotros al mundo marino? La próxima vez sin falta, mi amor. Víctor, se me terminó la pintura. Hay que ir a la ciudad. Mañana podemos ir juntos. No, si hoy no pinto los floreros, no llegarán a secarse a tiempo. Listo, me voy.
Que tengan un buen día. Adiós, mamá. Adiós. Mamá se volvió toda una mujer de negocios, ¿no? ¡Eh, no te olvides que tengo que ir a trabajar! Me acuerdo, trataré de llegar. La siguiente pregunta es... ¿En qué año fue derrocada la institución gubernamental? Víctor, ¿no viste las llaves de mi auto? No. Pero las puse aquí, ¿lo recuerdo bien? Quizás están en la cartera. No, no están. Toma. Ahora traigo la llave de reserva. ¿Hola? ¿Sí? Ay, disculpe que no le devolví la llamada. Me distraje. ¿Lo puedo llamar en 2 semanas? Ay, es que se me incendió el taller. Sí, lo estamos reparando. Es que me gustaría que usted le sacara fotos a mis trabajos en el taller. Ay, excelente. Así quedamos. Estabas demasiado ocupado. Hola, Elena. Si mal no recuerdo, ahora deberías estar con tu esposo. ¿O acaso cambió algo? No, exactamente. Niños, vayan rápido a su cuarto. ¿Qué fue eso? Lo escuchaste todo, Víctor. Ella tendría que estar con su marido, pero en vez de eso está aquí y se comporta como si fuera la dueña de la casa. Se peleó con el marido y por eso no fue con él. ¿No se te ocurrió nada mejor que venir aquí? ¿Para que la consueles? ¡Víctor! ¡Ni siquiera fuiste al mundo marino con los niños! Lena, no te reconozco. ¿Cuándo fue que cambiaste? ¿Por qué ahora eres así? ¿Así cómo, Víctor? Cuando tú necesitabas... su presencia en casa no te molestaba. Pero cuando es ella quien necesita de nosotros, te pones como loca. ¿Tenía que echarla o qué? Pues hubiera sido mejor. Estoy harta de sentirme huésped en mi propia casa. ¿Por qué no contratamos a una niñera mejor? Yo no quiero una niñera, quiero a la tía Vera. Yo no necesito a la tía Vera ni a la niñera. Ya soy un adulto. ¡Qué bien! ¡Mira a qué nos has llevado! ¡Esa víbora puso a mis propios hijos en mi contra! ¡Lena! No te quiero escuchar más hablar así, ¿te quedó claro? Lilia, está mal escuchar a escondidas. ¡Vayan a sus cuartos y pónganse a hacer los deberes! ¿Sabes qué? No debías hablar de Vera de esta manera enfrente de los chicos. ¡Es una locura! Víctor, con mis hijos me arreglo yo. Les voy a hablar y me entenderán. Y respecto a tu colega, no quiero que vuelva a pisar esta casa. Hácelo saber de una buena vez, si no, lo haré yo.
Vera, ven, por favor. Siéntate. No sé por dónde empezar. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, pero... Ya entendí. No necesitan más de mi ayuda, ¿cierto? Es que Elena no quiere que te molestes porque tienes tu propia vida. Ya contrató a una mujer para que cuide a los chicos, cocine, limpie y todo eso. Víctor, ya lo entendí. Ya entendí. Chicos, les presento a la señora Natalia. Me va a ayudar a mí y a ustedes, por supuesto. Mamá, te dije que no necesito niñera. Ya soy adulto. Y yo necesito a la tía Vera. Y esta niñera que se vaya. Masha, ¿pero qué estás diciendo? Compórtate, hija, por favor. ¡Quiero a la tía Vera! La tía Vera no puede. Ella trabaja con papá y es una persona muy ocupada. Mamá, ¿para qué buscas a alguien? ¿Qué es lo que pasa? Ya entendí. Todo bien. Gracias. Vera, gracias por entender. No dudaba de ti. Fue nuestra decisión con Lena. Estamos muy agradecidos, en especial yo. Pero desde ahora nos vamos a manejar solos. Gracias. Hola, Víctor. Hablé con Vera y lo entendió. Mira, qué maravilla. Es una buena persona, Elena. No lo discuto. Lo importante es que no vuelva a aparecerse en mi casa. Y pienso en rechazar el encargo. ¿Por qué? Si es por lo de la niñera, vamos a encontrar una buena. Es que este trabajo me quita demasiadas fuerzas. No me queda tiempo ni para ti ni para los niños. Y ellos ahora me necesitan. Si todavía te interesa mi opinión, creo que estás muy equivocada. Tienes una oportunidad en este momento. Aprovechala y a nosotros no nos pasará nada por unas semanas. No necesito esta oportunidad si eso le hace daño a mi familia. Y respecto al arte, no soy una máquina de producción masiva. Tú sabrás qué decidir. Señor Klepp, buenos días. ¿Podríamos encontrarnos hoy? No contaba con que me fallara. Las cosas no se hacen así. Es por asuntos familiares. Tenga. Aquí está todo el dinero del adelanto. ¿Para qué me metí en esto? Ya arreglé con la gente. Cancelé otros pedidos. ¿Entiende? Le hice publicidad a usted. En los negocios lo importante es la reputación. La suya ya está manchada. No hay vuelta atrás. No fue mi intención. Y lo de la reputación lo podré soportar. Si usted no fuera amiga de Vera, la presionaría para que pagara una multa. Gracias por entender. Hola, Vera. ¿Puedes hablar? Sí puedo. Dime. Decidí rechazar el trabajo. Tengo mis motivos. Estoy al tanto. Gleb me informó. Sí. Le devolví el adelanto y le pedí disculpas. Espero que no influya en tu relación con él. No te preocupes. Me parece que te equivocaste, pero la decisión es tuya. Haz lo que creas necesario. Thank you.
doctor. ¿Qué le pasa? La salvó el cinturón de seguridad. No se preocupe, no tiene ninguna fractura. Su estado es estable, está fuera de peligro. Gracias a Dios. Diagnosticamos una leve conmoción cerebral. La tendremos internada un par de días para controlar. ¿Puedo verla? Solo un momento, está débil. Tiene que descansar. Gracias. Lena. Lena. Por Dios. ¿Qué tengo ahí? No te preocupes. Acabo de hablar con el doctor. Me dijo que el trauma no es grave. Que todo va a estar bien. Casi me vuelvo loco, Lena. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que había humo. Víctor casi me quemó viva. No te preocupes. Solo no te preocupes. No puedes. Debe haber sido un problema de cableado. Se quemó nada más. Víctor, le hice la verificación técnica al auto hace 2 semanas. Eso no importa. Lo importante es que estás viva. Que no te sucedió nada grave y lo demás... Lo vemos después. ¿Cómo están los niños? Todo bien con ellos. Masha mañana tiene su obra de teatro. No iré y hay que prepararle el vestido y peinarla. No te preocupes, yo lo haré todo. Y dile que la amo. Díselo, por favor. Lo sabe. Pero igual se lo diré. Yo te amo mucho. Hola. Hola. ¿Tienes hambre? Preparé la cena. Ah, no, gracias. Me quiero acostar. Estoy cansado. Ya acosté a los niños. Jugamos un rato. Gracias. Me salvaste otra vez. No hay de qué. Ah. Yo no les dije nada como me pediste. Sí. Mejor lo hago yo. ¿Ya averiguaron el motivo del accidente? Dicen que fue por el cableado. Pero Lena está segura de que fue Fireman. Que primero quemó el taller y ahora el auto. Estoy segura que la policía pronto atrapará a ese maniático. Ojalá. Bueno, ¿me voy? Sí. Sí. Gracias una vez más. Gracias. Que descanses. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mis amores! ¡Hola, cielo! ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¡Mami, te extrañé tanto! Te traje mi muñeca para que no te sintieras sola. Sí, mi vida. Mi hermosa. Aliona, me ayudará sin falta. Linda, te amo. ¿Y papá dónde está? Creo que está hablando con el médico. ¿Y? ¿Cómo está sin mí? Estamos bien. La tía Vera viene a cuidarnos. Cocina muy rico. Y nos lleva al colegio. ¿Y los lleva al cole? ¿Y papá? ¿Y a papá? Creo que se le complicó el proyector. ¿El proyecto? Hoy la tía Vera vino a ver mi obra. Me hizo un hermoso peinado. Y la maestra nueva pensó que ella eras tú. Espera. ¿La maestra creyó que Vera era yo? Sí. A ti te enviaron un video. Muéstraselo a mamá. Señora Valentín.
Regina, ¿nos tomaría una foto para el recuerdo? Sí, gracias. A ver, niños, sonriamos, vamos. Así. Sonrían. Así, sonrían. No, Dios. Ella tiene puesto mi vestido. A ti te enviaron un video. Muéstraselo, mamá. Señora Valentina, ¿nos tomaría una foto para el recuerdo? Sí, gracias. A ver, niños, sonriamos, vamos. Así. Dios mío. Ella tiene puesto mi vestido. Sí, yo misma vi cuando se lo estaba poniendo. ¿Creen que Vera se parece a mí? Hola. El médico dijo que ya estabas bien. Mañana te harán unos exámenes y te darán de alta. Chicos, ¿podrían salir, por favor? Necesito hablar con papá. Niños, ahí abajo vi una máquina con chocolates, ¿eh? A ver quién llega primero. Vamos, vamos. Creí que habíamos quedado que Vera se iría de nuestra vida. Y por algún motivo sigue llevando a mis hijos al colegio y tú ni siquiera me avisas. Que sabía cómo ibas a reaccionar. No quería ponerte nerviosa, Lena. De verdad no tenía otra opción. Tengo mucho trabajo pendiente. Por eso tuve que acudir a Vera. Por los chicos más que nada. Y se puso mi vestido para el evento de Masha. ¿También fue algo que le pediste? ¿Usó tu vestido? No tenía ni idea. ¿Para qué? No lo sé. ¿Sabes qué, Víctor? Me daré de alta hoy mismo. Espera, ¿y los exámenes? ¡Estoy sana! Sal, por favor. Me tengo que cambiar. Bueno. Ah, sí, una cosa. Mi mecánico vio tu auto y dijo que el motivo del incendio fue un cortocircuito. Así que no lo incendió nadie. Fue accidental. Lena. Lena, lo más importante en esta situación es tranquilizarnos. Yo no creo que Fireman tenga algo que ver con el incendio. Y le mencioné tus sospechas al investigador. ¿En qué estado está el auto? Está en reparación, pero lo reemplazaron por otro igual al tuyo. Increíble. Al menos en algo tuve suerte. Cámbiate. Le diré a los chicos que vienes con nosotros. ¡Mami, nosotros! Ilia, ¿qué tienen ahí? Mami, tenemos una sorpresa. ¿Una más? Soplona. Tú eres un soplón. Yo no dije nada. Ya no discutan, niños. No escuché nada, de verdad. Por favor. Pudimos terminar. Mañana terminarán de limpiar. Gracias, Víctor. Me encantó. Nosotros también ayudamos a papá. Gracias, amores. Papá no lo hubiera hecho sin ustedes. Tenemos otra sorpresa para ti. Ahí, en la casa. Bueno. Vayamos a ver su sorpresa. Estoy ansiosa por verla. Thank you.
La compraron papá y la tía Vera. ¿Te gusta la sorpresa, mami? Voy a beber agua. Podemos estar solos. Te extraño mucho. ¿Qué pasa? Es una simple foto. No, Víctor. Es una confirmación. Ella aquí se siente como la dueña y tú encima lo fomentas. Hay que ponerle fin a esto, Víctor. No grites. Los niños acaban de acostarse. Queríamos hacerte una sorpresa con los chicos. Y Vera nos ayudó. Decidimos comprar algo nuevo para que te olvidaras del accidente. Funcionó porque me olvidé de todo cuando vi sus fotos junto a ti y a mis hijos. Víctor, ¿ustedes son amantes? ¿Qué amantes? ¿Qué dices? Escúchame, Elena, ya me acusaste una vez sin tener ninguna prueba. No, eso era otra cosa. Y esto está sucediendo enfrente de mis propios ojos. Aquí y ahora. Y no estoy inventando ya nada. ¡Ya basta! No voy a seguir esta charla estúpida. Los niños acaban de acostarse. Te pueden escuchar. Mañana hablamos si tienes ganas, pero ahora vayamos a dormir. No voy a dormir contigo. ¿Lo dices en serio? Sí. Está bien. Me acostaré en el sillón de la sala. Tal vez te haga sentir mejor. Visitarte antes de ir al trabajo. No tuve tiempo de ir al hospital porque estaba ocupándome de los niños, de Ilya y Masha. ¿Las llaves? Te agradezco lo de los niños, pero ¿qué es lo que necesitas de mí? No entiendo de qué hablas. Estoy segura de que lo entiendes. Antes no me daba cuenta, pero ahora sí cruzaste los límites. Te vistes como yo, te hiciste el peinado como el mío, tú incluso te comportas igual. Explícame por qué. Por Dios, Lena. No tengo ningún deseo de parecerme a ti. ¿Qué dices? ¿Por qué lo haría? Yo tampoco entiendo el por qué. Explícame. Ay, por Dios. Lena, simplemente te ayudé con los chicos. Los cuidé mientras tú no estabas. Nada más. Yo siento que tienes algo en mente. Así que quiero que te largues de mi casa y no vuelvas bajo ningún concepto. ¿Te quedó claro? Ay, por Dios. Lena, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que yo quiero ocupar tu lugar? No es así. Créeme. Entonces, ¿por qué te pusiste mi vestido? ¿Por qué te presentaste como la madre de mis hijos? Lena, por favor, sé prudente. Me puse tu vestido porque encontré una mancha en el mío y no tenía tiempo de ir a mi casa para cambiarme.
Y un nuevo profesor pensó que yo era tú porque no conoce a todos los padres todavía. Ya no quiero escuchar más tus excusas. Mejor lárgate. Púdrete, maldita, desagradecida. Dime por qué me trata así, dime por qué. ¿Acaso yo merezco este trato? Solo quería ayudarte a ti y a tus hijos. Bueno, perdónala, por favor. Trata de entenderla. Está pasando un momento difícil. Se incendió el taller. Después el accidente. Ya se le va a pasar. ¿A ella se le va a pasar? ¿Con ese carácter que tiene? Por Dios. Me da lástima por ustedes. No entiendo cómo viven con ella. Me preocupan los niños y tú. No es así. No la conoces. Y además yo la amo, Vera. Sí, lo sé, pero parece que lo ves todo de color de rosa. No te das cuenta de nada. ¿Sabes algo? Tus hijos y tú estarían mucho más felices si tuvieran a una mujer digna al lado. Entiéndeme bien, no lo digo por envidia, lo digo porque tú y Lena son demasiado diferentes. Están hablando tus emociones por ti. Y a Lena le pasa exactamente lo mismo. Son demasiado sensibles, cualquier cosa que... Bueno, creo que lo mejor será que no nos veamos por un tiempo. Todo se va a calmar y ella entenderá que estaba equivocada. Tienes razón, sí. Tienes razón, Víctor. ¿Quieres un té? No, gracias. Me esperan en la reunión. Y sí, a ti también. Sí. Gracias por venir a hablar conmigo. Arréglate. En 5 minutos te espero en la sala de reuniones. Está bien, gracias. Lena, tenemos que ponerle fin a todo esto. No puedo callar más. No puedes ser tan agresiva. Ofendiste a una persona que lo único que hizo fue ayudarnos en un momento difícil. Ah, no me sorprende que la defiendas. Solo confirma una vez más que hay algo entre ustedes. Entre nosotros y no lo habrá jamás. Te amo a ti y nunca te di motivos para que tengas estos celos. Víctor, tengo un mal presentimiento. Intuición femenina. Muy válido tu argumento. ¡Deja de burlarte! ¡Te estoy hablando en serio! Con la aparición de esta mujer en nuestras vidas pasaron las peores cosas. El accidente, el incendio, empeoró nuestra relación. ¡Piénsalo! ¿Pero qué tiene que ver Vera con el incendio o el accidente? ¡Aún no lo sé! No lo sabes porque es fruto de tu imaginación. ¿Así que sigues creyendo que estoy loca? Lo que creo es que necesitas ir a un psicólogo. Algo te está pasando. Señor Víctor, ¿se puede? Sí, pase. Hola. El juego continúa. Hola, ¿quién es? Subimos de nivel. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere? ¡Dígame! ¡Hola! ¿Qué quiere de mí? ¡Hola! 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 Toda la documentación que presentamos a nuestros clientes y los resultados del trabajo en equipo. Lena, ¿te puedo llamar en un momento? ¡Víctor! ¡Me acaba de llamar, Víctor! ¿De qué hablas? ¡Es el loco! Ahora mismo llamaré al investigador. Quédate en casa y no salgas. Ya voy para allá. Tenemos registrado de dónde venía el llamado. Oh, Dios. Espero que lo hayan atrapado. ¿Usted lo conoce a él? No. Es la primera vez que lo veo. Pues entonces, les presento a Fireman. ¿Y quién es? Se llama Valery, su apellido es Makarov. ¿Le suena? Claro que no. ¿Confesó? Por supuesto. Confesó que hackeó la cuenta, pero rechaza su participación en el incendio y en el accidente. Y no está mintiendo. Tiene una coartada muy firme que ya fue verificada. Espere, del accidente no sabemos, pero después del incendio él mismo llamó y confesó que había sido él. Dice que no lo entendieron bien, pero no se preocupe.
Igual irá a prisión por amenazas. Artículo 272 del Código Penal. Hasta 2 años de privación de la libertad. Así que pueden dormir en paz. ¿Le puedo hablar yo? Por Dios, ¿para qué? Porque quiero saber qué quería de mí. Señora Elena, lo verá en el juicio. ¿Y ese quién es? Es su abogado. Víctor, ¿a ti no te parece extraño? ¿Qué cosa? Que Makarov me haya llamado. Por más loco que esté, que no pensó que lo podrían rastrear por su número telefónico. Tú misma te respondiste, está loco. No, eso no es una respuesta. Demasiadas cosas no están claras. Lena, de esto ahora se tiene que ocupar la policía y no nosotros. Lo importante es que lo hayan atrapado y que vaya preso. ¿Qué cambia? Dime qué cambia si no tiene nada que ver ni con el accidente ni con el incendio. Lena, olvida a ese tipo. La vida sigue, Lena. Lena, ¿a dónde vas? Pues que... quizá tengas razón. Tú ve al trabajo y yo mejor voy a caminar un poco. Necesito respirar. Está bien. Vámonos. Perdón, disculpe. ¿Podríamos hablar un momento? Soy Lena Zakharova. Su cliente Valery Makarov hackeó mi cuenta y me amenazó. Pues si quiere preguntarme algo sobre mi cliente, no podría ayudarla. Soy abogado y tengo un secreto profesional con él. Disculpe. No, es que lo que quiero es ayudar a defenderlo. ¿Ayudar? Pero ¿cómo me podría ayudar? Tal vez quiere retirar la denuncia. Tal vez lo haga. Pero solamente si él cuenta quién lo contrató para amenazarme. ¿De qué habla? Muéstrele a esta mujer. ¿Quién es? Sospecho que es ella quien le pagó para que me amenazara. ¿Entiende que lo que declara ahora es muy grave? Sí. Quizá esté equivocada. Pero si tengo razón, su cliente tendrá una oportunidad de evitar la condena. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, claro, pasa. Víctor, estuve pensando y bueno, aquí tienes. ¿Qué es? Mi renuncia. ¿Decidiste irte? ¿Por qué? A tu mujer no le gusta nuestra relación, Víctor. Yo siento que debo irme. Quizás sí podrán arreglar las cosas. No lo voy a firmar. Víctor. Primero, eres una empleada valiosa. Segundo, creo que está mal que destruyas tu carrera por mis problemas familiares. Así que hagamos como, Víctor, que no vi ninguna renuncia. ¿De verdad quieres que me quede? Sí, no quiero que te vayas. Estoy seguro de que tu relación con Lena va a mejorar muy pronto. Y dime, ¿a qué se debe ese optimismo? Hoy la policía detuvo al tipo ese que hackeó su página en las redes sociales y la amenazaba. No me digas, ¿y quién es? Ya no tiene importancia. Pero por su culpa estaba nerviosa. Entiendo. Pero desde ahora volverá a ser como antes y todo va a estar bien. Ojalá, ojalá. Era, ve para tu casa, que el día laboral ya terminó. Uh-huh. Después hablamos. Sí, Víctor, gracias. Y cuídate, por favor. Hola. ¿Por qué la tía Vera no viene más? Nos divertíamos con ella. Pues porque la tía Vera tiene su familia. Y toda la gente debe pasar tiempo con sus familias y no con las ajenas. Pero la tía Vera no es ajena. Niños, ¿ya se lavaron las manos? ¡Ay, papá! ¿Qué hay, papá? Vayan a lavarse las manos. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Vera hoy me presentó su renuncia. Víctor, no quiero hablar de esto. Lena, escucha. No tienes nada de qué preocuparte. Soy completamente tuyo. Víctor, perdón. Reaccioné mal con ella y... bueno... tú me tienes que ayudar a distraerme. No quiero pensar más ni en ella ni en Fireman. Claro.
Por supuesto, mi amor. Sveta, lo analicé todo. Como si hubiera hecho un clic en mi cabeza. Con la aparición de esta mujer en mi vida, pasaron las peores cosas. Desaparecieron las fotos. Ay, el collar de mi madre, Sveta, hablas? Se prendió fuego en el taller, el accidente. Ella me lo quiere quitar todo, incluso mi apariencia. Ella se puso mi vestido, se hizo el peinado como el mío. No estoy loca. Lena, si con esta lógica tuya vas a un psiquiatra, te van a diagnosticar delirios de persecución. ¿Acaso lo conoces? Hola, lo escucho. Soy el señor Lev, abogado de Makarov. Me alegra escucharlo. ¿Pudo hablar con su cliente? Sí, no conoce a esa mujer e insiste en que nadie manejó sus actos. Hola, ¿escucha? Sí, lo escuché. Muy bien. Disculpe las molestias. Adiós. Víctor, ¿qué te parece mi nuevo vestido? ¿Te gusta? Está lindo. ¿De verdad? Es que para mí es muy importante tu opinión. Aquí están los informes, fírmalos, por favor. Ah, sí, claro. Víctor, ¿cómo están los niños? Los extraño tanto, ni te imaginas. Lo entiendo todo, no te preocupes. Es que me encariñé tanto con ellos como si fueran mis hijos. Ellos también te recuerdan a menudo. Pero no nos apuremos. Y no la pongamos nerviosa, sin sentido. Sí, lo entiendo, por supuesto. Ahí tienes. Y tú decías que a Makarov también lo contrató Vera. ¿Y resulta que no? Me equivoqué. Pero quizás él no quiera entregar a su cliente. Por Dios, Lena. Ya está comprobado que ese fireman no tiene nada que ver ni con el incendio ni con el accidente. Además, apareció después. Sí, puede ser que tanto el incendio como el accidente lo armó ella. ¿La coartada nadie la verificó? Y para verificarla, tus sospechas están basadas solo en tu propia versión. Nada más, no tienes pruebas. Tienes razón, no tengo ninguna prueba, Sveta. ¿Me ayudarías a averiguar sobre su pasado? Eres periodista, tienes contactos. ¿No me habías dicho que tu compañero era un policía? Ya entiendo a qué te refieres. Sveta. ¿Qué quieres que haga? Él no podrá decirte que no, créeme. Con cada célula de mi cuerpo siento que hay algo raro con ella. Lena, acepta que simplemente estás celosa por tu marido, nada más. Mi marido no me cree. Mis hijos también están de su lado. ¿Crees que mi lugar es un manicomio? Tal vez sí lo sea. Está bien, te ayudaré. Apenas sepa algo, te avisaré. No me agradezcas. Mejor pide un par de tartas más. Elia, ¿qué pasa? No hay nada malo en perder. Habríamos ganado si no hubiera sido por el arquero. Salir en segundo lugar tampoco está mal. La tía Vera dice que siempre hay que ser primero. Ay, eso es típico de la tía Vera. ¿Eso es algo malo, mami? No, está bien. Solo si no le hace daño a nadie. ¿Y la tía Vera le hizo daño a alguien? No, fue una forma de hablar. ¿Verdad, Lena? Verdad, Víctor. Ya me duele la cabeza. ¿Me voy a acostar? Hola. Dime, ¿qué averiguaste? Nada, amiga. Tiene su biografía impecable. Vera Antonova nació en Riazán, después se casó en Moscú. Nada más que eso. Mi compañero se fijó en la base de datos, pero no hay nada. No tiene antecedentes, nada criminal. Es todo lo que pude averiguar. Igual no es la persona que quiere parecer. Lena, es una tipa que quiso coquetear con tu marido. Eso es todo. Ya no sé nada. Quizá exagero. Ay, esa
Saluda a tu paranoia. ¿Y si le cuento a la policía todas mis sospechas? Lena, conmigo puedes decir lo que se te ocurra, pero no con las autoridades. No tienes nada que contarles. Entonces, iré para Riazán. Bueno, ve. Así te despejas y quizás averiguas algo. Dime, ¿tú puedes averiguar la dirección donde vivía antes? Te la enviaré por mensaje. Yo iría contigo, pero tengo mucho trabajo. Bueno, beso. Hablamos. Ah. ¿Sigues despierta? ¿Pasó algo? Sí. Me llamó la tía Valia de San Petersburgo. Tiene unos problemas de salud. Hay que llevarla al hospital para que le hagan estudios. Ella sola no puede ir. Claro que tenemos que ayudarla. Al fin y al cabo, es tu única pariente. Sí. Ah, no olvides que tengo médicos conocidos allá. Podemos llamarlos. Sí, claro. Cuando llegue, veré si es necesario que los llames. ¿Por cuánto tiempo vas? Por un día. Ya compré el pasaje para mañana. Si quieres, te llevo al aeropuerto. No, gracias. Me iré en taxi. ¿Estás buscando a alguien? Sí, estoy buscando a la dueña de la casa. Yo soy la dueña. Disculpe, estoy buscando a Vera Antonova. Antes vivía en esta casa, vine de lejos y quería verla. Hace 15 años que compramos esta casa. Somos de aquí, del barrio. Oh, ¿entonces sabe dónde están ahora los padres de Vera o ella? Los padres en el cementerio. ¿Cómo que el cementerio? Espere, ¿se murieron? En realidad, no nos hablábamos mucho. Eran algo cerrados y murieron en un accidente. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Qué puedo decirle? Creo que se calcinaron dentro del auto. No sé si chocaron un camión o fue el camión quien los chocó. Quedaron apretados y se quemaron. Y Vera vendió la casa. Apenas los enterró. ¿Y sabe a dónde se fue Vera? No lo sé. Desde aquel entonces no escuché nada. Lo que sí me sorprendió fue que en el cementerio no se le cayó ni una sola lágrima. Ay, será un pecado decirlo, pero parecía que estaba contenta. Bueno, era muy joven en ese momento. ¿Quién sabe qué tenía en la cabeza? ¿Usted para qué le está buscando? Ah, es que somos amigas cercanas. Nos conocimos en el colegio. Tengo muchos bellos recuerdos de ella. Por eso me gustaría verla. Mire, trate de hablar con Maxim. Él vivía aquí cerca, era vecino. La conocía mejor. Ahora es médico. Trabaja en el hospital de la ciudad. Hola. ¿Usted es Maxim? El mismo. ¿Usted me llamó? Sí, necesito su ayuda. Estoy buscando a una amiga, Vera Antonova. ¿Para qué quiere a esa loca? ¿Por qué dice eso? Nosotras somos amigas. Bueno, le cuento. Ella nunca contaba nada sobre sí. Siempre tenía moretones, como si alguien la golpeara. Una vez le logré sacar que era el padre quien la corregía, sí. ¿El padre la golpeaba? No sabía nada. No me sorprende. Es una cabeza dura. Siempre se manejó sola. Y yo solo quería ayudarla, sacarla de todo. Quería casarme con ella. Le ofrecí ir juntos a la policía. Pero todos estaban comprados. Ella se puso a gritar. Dijo que sí. Abría la boca. Ella le diría a la policía que yo le pegué y que la traté de violar. Oiga, ¿no está exagerando un poco? Señorita, ella me destruyó el alma, ¿entiende?
Si no fuera por esa historia con el arma... ¿Qué? ¿Cuál arma? Una vez fuimos a pasear al bosque. Vera sacó un arma y muy segura empezó a dispararle a unas latas. Sorprendido, le pregunté de dónde la sacó. Ella me dijo que era de su padre, que quería aprender a tirar para matarlo. No lo podía creer. Le pregunté si era porque la golpeaba. Y me dijo, qué tonto eres, Max. Me viola todos los días. Y mi madre se calla. Tiene miedo. Y ahí se puso a llorar. Fue la primera vez que la vi llorar. Amor. Disculpe. ¿Estás seguro de que el padre la violaba? No estuve ahí para verlo. Tal vez la violaba. O lo inventó todo. Tenía una imaginación muy buena. Entonces usted no me va a ayudar. Incluso si supiera dónde está ahora, no lo haría. Mejor quédese lejos de ella. Y si la llega a encontrar, dígale... Nah. No le diga nada. Adiós. Adiós. Víctor, hola, soy yo. Ya llegué, pero no hay nadie en casa. ¿Dónde están? Estoy de viaje por la provincia. Tuve que irme con mi jefe. Volveré por la noche. Dejé a los niños con Vera. Creí que ya lo habíamos hablado. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que los llevara conmigo? ¿Qué le diría a mi jefe? No tenía otra opción. ¿Quieres que la llame y le diga que volviste? ¿Ah? No hace falta. Yo los iré a buscar. ¿Dónde están? Estamos en el cine. ¿Y están bien? Sí, estamos con la tía Vera, mamá. ¿Ya volviste? Sí, ya estoy en la casa. Dile a la tía Vera que quiero que los traiga cuando terminen, ¿sí? Está bien, mamá. Thank you.
suelo, ahora. No es lo que están pensando. Lo puedo explicar. Las manos detrás de la espalda. Espere, espere. Por favor, ¿puedo llamar a mi marido? Lo llamará de la comisaría. Por favor, espere. Señor, tiene que escucharme. No me escucharon. ¿Por qué no me escuchan? Quiero que lo llamen, por favor. Llámenlo. Entonces, ¿con qué objetivo ingresó a la morada de los Antonov? Para encontrar pruebas. ¿A qué pruebas se refiere? De que esa mujer no es lo que aparenta ser. Y que me quiere quitar a mi familia. ¿Y qué tal? ¿Consiguió las pruebas? Sí. Las acaban de ver. Solo son un par de simples fotos que se supone que demuestran. No, no son un par de simples fotos. Son fotos de mi álbum familiar que ella robó. Y encima recortó mi cara. También se robó mi collar. Y seguro ella prendió fuego a mi taller. Y el accidente lo planeó ella. Con certeza me quiere matar. Escuche. El hurto de unas fotos familiares no es un motivo para acusar a alguien de asesinato, incluso si recortó la cara de las fotos. ¿No le parece? ¿O qué opina? No, no me parece para nada. Bueno, en estas fotos están su marido y sus hijos, es cierto. Pero primero, una parte de las fotos fueron hechas directamente por ella. Y en segundo lugar, la segunda parte de las fotos, según Antonova, las trajeron sus hijos para que les ayudara a hacer un collage para el colegio. ¿Esto significa que ella le quiere quitar a su marido y a sus hijos? No, no significa. Sí, significa. Yo lo siento. ¿Sabe qué, Víctor? Me debería agradecer por estar hablando con usted. Vera hizo tanto por ustedes. Y su mujer no solo la insultó, sino que también trató de robarle. Menos mal que funcionó la alarma. ¿Y usted pretende que yo retire la denuncia? Dennis, Lena no es ninguna ladrona, lo sabe. ¿Y qué era lo que hacía en mi casa? No lo sé. Pero si usted no retira la denuncia, Lena va a ir presa. ¿Lo entiende? Sería un castigo demasiado severo para ella. Entienda, por favor, que mi mujer ahora está muy confundida. Me sucedieron muchas cosas. Además, ya le pedí perdón a Vera de parte de Lena. Esto se parece a crimen y castigo. Está bien. Que decida, Vera. Será como ella quiera. Vaya a caminar un rato afuera. Nosotros debemos hablar. Gracias. Vaya. Y con respecto a la cadena y el collar, Antonova asegura que los compró hace 2 años en una tienda de joyas. Y no tenemos motivos para no creerle. Pero ¿por qué usted considera que este collar es suyo? Mire la parte trasera del collar. Tiene las iniciales de mi madre, I-N. No veo ningunas iniciales. Entonces las borró. Explíqueme, por favor. ¿En qué se basan sus acusaciones y sospechas de que Vera tiene algo que ver con el incendio y el accidente? Averigüen su pasado. De joven ella quería matar a su padre. Ya fui a su ciudad y lo averigüé. Escúcheme, señora Elena. Déjeme darle un consejo. Piense bien antes de acusar a otra persona. Le recuerdo que es usted y no ella quien cometió un hurto y violó propiedad privada. Ahora podrá irse bajo apercibimiento. Pero usted está por recibir una condena real bajo el artículo 158 del Código Penal de hasta 2 años. ¡Víctor! Por Dios, yo no sé qué decir. No me entra en la cabeza.
Para mí todo está claro. Tu mujer está dispuesta a hacer lo que sea con tal de difamarme. Vera, ¿qué tengo que hacer para que retiren la denuncia? Víctor, tal vez sin ella vas a estar mejor. Imposible. Es mi mujer. No la dejaré. Entiendo. Está bien, convenceré a mi marido de retirar la renuncia. Te agradezco. Con una condición. Víctor, no aguanto más. Es tu culpa. ¿Por qué no me dijiste que fuiste a Ryazan? ¿Por qué demonios te metiste en una casa ajena? ¿No entiendes que tu comportamiento no es normal? ¿Qué te pasa? Si tú me creyeras, nada de esto habría pasado. ¿Y sigues con lo tuyo? ¿En qué quieres que crea? ¿En que Vera encendió el taller o en que planeó el accidente? Víctor, no es su primera vez. Sus padres también murieron en un auto. Y antes quería dispararle a su padre porque la violaba según ella. ¡Ella! ¡Víctor! ¡Está loca! Tuvo una infancia tan monstruosa que se volvió loca. ¿Qué? Incluso si tuvo una infancia monstruosa, no quiere decir que ahora sea una delincuente. Está bien. Ahora no tengo pruebas de que ella haya armado el incendio y el accidente. Pero ¿cómo puedes explicar que robó fotos de nuestra casa y me recortó? ¿Acaso esto lo consideras normal? No lo sé. Ya no sé qué es normal y qué no. Pero ahora, en este preciso momento, es lo que menos te tiene que importar. Y sí, Lena. Fue Ilya quien le entregó las fotos para que ella hiciera ese collage. Después se olvidó y después lo recordó. Lo sabía. Sabía que iba a poner a mis hijos en mi contra. Vera y Dennis aceptaron retirar la denuncia. Si te disculpas con ellos, no tienes idea de lo que me costó hacerlo, así que es tu única oportunidad. Si no les pides perdón, irás presa. Si tú misma ya no te valoras, al menos piensa en los niños. Debes tranquilizarte y hacer lo correcto. Perdóname. Debe ser el estrés postraumático por el grave accidente. No quería ofenderte. Lo siento, de verdad. Sí, claro. No querías. No tienes otra opción, por eso estás aquí. Pidiéndome disculpas. Tan patética. ¿Sabes? Te lo mereces. Tratas de culparme de todo. Culpas a todos de tus desgracias, pero no a ti misma. ¿Juzgas por tu propia experiencia? Ay, lo sé todo. Sobre Ryazan y la charla con Maxim. Todo lo que dijo Maxim es mentira. Desde el principio hasta el final. Tuve una infancia feliz. Te lo aseguro. Y ahora estoy muy feliz también. No. Las mujeres felices no se meten en las familias ajenas. Y no tratan de conquistar a maridos e hijos ajenos. Lena, si tú fueras una buena mujer y madre, tu marido e hijos no se encariñarían conmigo. Eres un monstruo. ¿
Escúchame bien, loquita. Si sigues comportándote así, vas a terminar presa o en un manicomio. Te lo aseguro. Yo me encargo. ¡Oh! Escúchame bien, loquita. Si sigues comportándote así, vas a terminar presa o en un manicomio. Te lo aseguro. Me encargaré de eso. ¡Wow! Pura hipócrita. ¿Quieres decir que habrías preferido ir presa? ¿Eso habría sido mejor, Lena? ¿En serio? Los niños no saben nada. Espero que no hagas ningún escándalo frente a ellos y puedas controlarlos. Yo sí sé cómo tengo que comportarme con mis hijos. Cuento con eso. Niños, ya volvimos. ¿Por qué están así? ¿Pasó algo? Mamá, ¿por qué le robaste a la tía Vera? Mamá, ¿por qué le robaste a la tía Vera? ¿Quién les dijo eso? Nos llamó la tía Vera y nos contó todo. Ladrona. ¿No vas a decir nada? ¡Vamos! ¿Acaso no vas a defenderla? ¡Diles que soy culpable! Lena, no lo volveré a repetir. ¡Basta! Ya todo quedó en el pasado. Entonces la culpable soy yo. Estás obsesionada con Vera. ¿No entiendes que con tu conducta estás traumando a los niños? ¿Me estás escuchando? Entonces soy yo. Yo soy la bruja malvada e hipócrita. ¡Soy yo la que se volvió loca! ¡Loca! Estoy dispuesto a seguir soportando tus locuras. Te volviste peligrosa no solo para ti misma, sino para los niños. Escúchame, Lena. O vas a un psicólogo y haces un tratamiento, o no volverás a ver a tus hijos. ¡No, no puedes hacerme eso! ¡Sí que puedo! ¡No! ¡Puedo! ¡Te lo ruego! Con tus actitudes estás asustando a los niños. ¡Se terminó, Lena! ¡No tengo nada más que decir! ¡Mañana vas a un psicólogo! ¿Jugamos a algo? No quiero. ¿Acaso mamá nos odia, Ilia? ¿Por qué? Mamá nos quiere. ¿Y papá? Papá también. ¿Y papá ama a mamá? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo no la va a querer? Si no la quisiera, ya se habría ido. Pasado mañana será mi cumpleaños.
mañana. ¿Qué está pasando? Sveta, perdón, pero no puedo hablar ahora. Me estás asustando. Dime qué te pasó. ¿Encontraste algo en Riazán? Sveta, siento que caigo de un precipicio. Voy para allá. Incluso si no me abres, pasaré. Y no me cortes la llamada. Sveta, no hace falta, por favor. Quiero estar sola. Lena. Por favor. Lena. Perdón. Lena, no cortes la llamada. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no cena con nosotros? Es que hoy mamá se siente mal. Necesita dormir un poco. Papi, ¿tú quieres a la tía Vera ahora? Yo no quiero a la tía Vera. Sí la quiero, pero no como a mamá. Es solo una amiga. ¿Y por qué entonces mamá está celosa? Ilia, ¿qué clase de pregunta es esa? Son pequeños todavía como para tocar estos temas. ¿Tampoco se puede hablar de mi cumpleaños? No, Masha. De tu cumpleaños tenemos que hablar. Dime, ¿a quién quieres invitar? Papá, decidimos no invitar a nadie. Que solo esté nuestra familia. ¿Por qué? Porque así será mejor para mamá. Son los mejores niños del mundo. Coman. Los niños me hacen preguntas y no sé qué responderles. Lo ven todo y sacan conclusiones. Masha quiere que en su cumpleaños solo estemos nosotros cuatro sin invitados. Dice que así será mejor para ti, Lena. Debemos terminar con esta locura. Lena, no estás sola. Créeme, yo estoy a tu lado. Pero todo esto afecta a los niños y a nosotros. Sí, claro, Víctor. No te preocupes, ya encontré un buen psicólogo. Ya tengo mi primera cita. Bien. Bien hecho, es la decisión correcta. En solo unas sesiones ya te sentirás mejor y nos olvidaremos de todo esto. ¿Y por qué no dices nada? Víctor, ¿puedo quedarme sola mañana? Quiero ir al apartamento para limpiar. Ya debe estar lleno de polvo. Y le compraré un regalo a Masha. No hay problema. ¿Se puede? Víctor, por favor, dime que no me consideras culpable. Me siento muy mal por todo esto. Yo... ¿Cómo está Lena? ¿Está mejor? Vera, yo no estoy buscando culpables. Simplemente no entiendo qué es lo que sucede.
10 años juntos y de repente esto... No, 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 nada es de repente. No es de repente. Simplemente antes no te dabas cuenta. Siempre fue así. ¿Cómo se le puede haber ocurrido viajar a Riazán para investigar sobre mi pasado y después meterse en mi casa? Víctor, por cierto, ¿sabes qué era lo que quería encontrar ahí? No tengo idea. Mírame a los ojos, Víctor. Mírame a los ojos y prométeme que serás objetivo. Recuerda. Recuerda que solo quería ayudarte. ¿Te acuerdas? A ti y a los niños. Soy yo, Vera. ¿Sabes por qué se enoja? Porque los niños se encariñaron conmigo. Víctor, ¿sabes? No quería ponerte mal, no quería decírtelo. Pero le provoca una ira profunda que le dé amor y cariño a tus hijos. Y a los niños no se les puede engañar tan fácilmente. Ya lo sabes, Elena solo piensa en sí misma. No. No, 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 no es así. Elena siempre fue una maravillosa madre y mujer. No, no, ya lo sé. Algún día seguramente lo fue. Pero ahora todas las cosas cambiaron. Es que no te das cuenta. Demos una evaluación sobria a su comportamiento. Ella está fuera de sí. Vera, en una familia puede pasar de todo y ya lo hablamos. Y creo que pronto todo será como antes. Sí, sí, yo también espero que así sea. Yo también. Víctor, para mí es muy importante que sepas que pase lo que pase, yo siempre estaré presente. A tus hijos los siento míos. Gracias, Vera. Te agradezco mucho. No hace falta. Pero yo solo puedo resolverlo. Será lo correcto. Vera, te quiero preguntar... Dime. ¿Por qué recortaste a Elena de las fotos? Víctor... Tú sabes muy bien qué pasó aquel día. Yo vine a visitar a tu mujer. Debes recordar cómo ella me trató, cómo me gritó. Estaba decepcionada, mis emociones hablaron. No estoy orgullosa de lo que hice. Me traicionaron los nervios, Víctor. Entendido. Bueno, Vera, tengo que terminar urgente el resumen de Megabits. Está bien. Quiero desocuparme antes. Hoy es el cumpleaños de Masha. Tal vez pueda ayudarte en algo. Sí puedes. Dime. No quiero cancelar la reunión de hoy, así que te pido que la manejes. Sí, claro. ¿Cómo me encontraste? Víctor me dijo. Pues pasa. Me sorprendiste, amiga. No pensé que llegarías tan lejos. Sveta, no tenía otra opción. Al final encontré pruebas. Pero Víctor ahora no me cree. Discúlpame, pero tengo pruebas. No son motivo suficiente para iniciar un caso penal. Sveta, soy una mujer que está tratando de salvar a su familia. Pero por algún motivo los demás no lo ven. Tranquila. Bebe. Ya comprendí. Estoy segura de que tiene algún pasado oculto. ¿Al menos tú me crees? Por supuesto que te creo. Pero debo verificarlo. Y tú tienes que estar fuerte. Si no, vas a perder a tu familia. ¿Y qué quieres que haga? Tú tienes que cambiar la estrategia. No denigrar a la competencia, sino convencer a tu marido. Atácala con su propia arma. ¿Qué es lo que ella necesita? ¡Demostrar que estás loca! Por eso ella te provoca. Y tú, al contrario, cuando la veas, sonríe, sé amable. Tengo ganas de ahorcarla. Tranquila. Sé que lo puedes hacer. Trataré de conseguir alguna información. Gracias.
Sasha y a tu hermano y a tu papá también. Mucho, mucho, mucho. Vamos, pide un deseo y sopla la vela. ¡Víctor, niños! ¡Niños! Pequeña princesa, te deseamos un feliz cumpleaños. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Hurra! Y ahora pide un deseo y sopla las velas. Oye, ¿y puedo pedir dos deseos? Princesa, tú puedes hacer lo que quieras. ¡Más fuerte, más! ¡Papá! ¡Hurra! ¿Tenemos invitados? Creía que no. Mi princesa hermosa. ¿Vera? Hola. Disculpa, por favor, que vine sin invitación, pero no podía dejar de saludar a Masha por su cumpleaños. Vera, sinceramente creo que no es una buena idea. Víctor, disculpa, Vera, pero no puedo. Ah, ¡hola, Vera! Hola, hola. Oye, viniste a saludarme, tía Vera. Por supuesto, Masha. Y además te traje un regalo. ¿Puedo? Sí, claro. Llegaste a tiempo. Masha acaba de soplar las velas. Masha, te felicito en tu día y te deseo que todos tus sueños se cumplan. Muchas gracias, tía Vera. De nada, bebé. De nada. Bueno, no los quiero molestar más. Tengo que irme. De ninguna manera. No rompas la tradición. Si viniste, tienes que comerte un pedazo de tarta, ¿verdad, Víctor? Muchas gracias por la invitación, Lena. Tengo que irme. Adiós. Adiós. ¿Qué me miras? Nada. Es que te veo y estoy feliz. Mamá, ¿nos vas a llevar al colegio hoy? Sí, Ilia. Yo los llevo y los voy a llevar todos los días como antes. ¡Genial, mamá! Buen provecho. Gracias. Hola. ¿Qué? ¿Cuándo? Entiendo. ¿Qué pasó? Llamó Vera. Su marido, Dennis, falleció de un infarto. Hola. ¿Averiguaste algo? Hola, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Pasó algo? Sí, ¿qué pasó? Se murió su marido. Y algo me dice que no fue muerte natural. ¿Y para qué mataría a su marido? No sé, sería un obstáculo para sus planes. Tal vez una viuda con dinero conquiste más fácil a mi familia, no sé. Ay, por Dios. Te volviste loca, Lena. Con tu imaginación deberías escribir novelas. Sveta, tengo un mal presentimiento. Te pido que por favor averigües todo sobre ella lo más rápido que puedas. A ver, espera, tengo un hacker que se puede meter en la computadora de Vera. Enviaré su contacto por mensaje. Bien, gracias. Se llama Igor. Está muy lindo el día, ¿no es cierto? Soy Igor. Hola, soy Lena.
Mucho gusto, Lena. Aquí tiene. Es la dirección y el teléfono de esa mujer. ¿Es suficiente? ¿Puede investigarla? Sí, sin duda. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Fotos, tal vez mensajes, documentos. Cuanto más mejor. Y lo importante es hacerlo lo más pronto posible. De acuerdo. ¿Hola? Soy Igor. ¿Recibió mi mail? No todavía. Le envié todo lo que había. Nada interesante. Solo fotos y documentos. Ahora lo veo. Está en sus brazos. ¿De dónde sacaste esta foto? No importa. Dime la verdad, ¿quién es ese bebé? ¿Para qué revolver el pasado? Porque este pasado influye en mi presente. Tía Valia, dime la verdad. Mi hermana no quería que nadie se enterara. Pero se murió. ¿Y tú? Por supuesto. Tienes derecho a saber. ¿Es tu hermana menor? Olga. Lo sabía. ¿Por qué crecimos separadas? No culpes a tu madre, Elena. La vida es así, difícil. No me des lecciones de vida ahora, por favor, ve al grano. Cuando tu padre murió, Ira quedó sola con dos hijas. Tu hermana tenía unos meses y tú también eras una bebé, 3 años. ¿Sabes cómo era la vida entonces? La gente no cobraba su sueldo en meses. Sobrevivíamos, cada uno como podía. Por eso ella decidió quedarse con una, criarla como podía, y a la otra dejarla en un orfanato, por un tiempo. ¿Y qué? ¿Llevó a mi hermana al orfanato como si nada? No, no fue así. Ella tenía unos vecinos, sin hijos. Ellos se ofrecieron para adoptar a Olga, pero con una condición: que le cambiarían el nombre y que Ira se olvidaría de ella para siempre. Tiempo después, esos vecinos se mudaron a otra ciudad. ¿Y ella se olvidó? Ira buscó a la pequeña, realmente la buscó. Pero por lo visto, no tenían que encontrarse. Tu madre se culpaba a sí misma. Cuando tú creciste un poco, ella estaba tan preocupada de que supieras la verdad que destruyó todas las fotos y documentos. Tía Valia, pero tú sí podías decirme que yo tenía una hermana. ¿Y traicionar a Ira? ¿A mi hermana?
viniste aquí porque sí. ¿Acaso tu hermana apareció? Entonces, Sveta, si Vera realmente es mi hermana, todo cierra. El círculo se completa, ¿entiendes? Mira las vueltas de la vida. Un momento. ¿Ella creció y se enteró de que su madre la había abandonado y por eso juró tomar venganza? ¿Es lo que piensas? Sí, sí, es exactamente así. ¿Y de qué eres culpable? Tenías tan solo 3 años. No cometiste ningún pecado. Sveta, estoy perdida. Si ella tuvo semejante infancia, se podría haber vuelto loca, ¿entiendes? Por eso se está vengando de mí. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, yo me quedé con nuestra madre, ¿ya no? No lo sé, puede que sea así. Te felicito por encontrar a tu hermana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hagamos un plan. Para empezar, me tengo que asegurar de todo. Y hay una sola forma, un examen de ADN. Y ya después veré qué hacer. Sí, claro, como si fuera a aceptarlo. Te aseguro que no le voy a pedir permiso. Te menosprecié, amiga. ¿Piensas contárselo a tu marido? Pues primero tengo que tener pruebas de que es mi hermana. ¿Y qué dijo tu psicólogo? Me prescribió un chaleco de fuerza. Lena, hablo en serio. Hablando en serio, no puedo contarle a nadie lo de la sesión, ni siquiera a ti. Gracias. De acuerdo. Lo importante es que te ayude. Víctor, voy a estar bien. Mejor dime cómo está Vera. Déjame adivinar. Está muy angustiada, ¿verdad? Imagínate. A propósito, tú también deberías haber ido al funeral. En estos momentos hay que dejar de lado las diferencias. Ay, Víctor, estoy de acuerdo contigo. Mañana iremos a verla y le daré mis condolencias sinceras. ¿Realmente quieres hacer esto? Por supuesto. De acuerdo. Voy a llamar a Vera. ¿Denis sufría del corazón? Sí, a menudo se quejaba de dolores en el pecho. Varias veces intenté llevarlo al médico, pero sabes que con los hombres se vuelve imposible. Bromeaba con que le prohibirían beber alcohol y que prefería morirse. Se le cumplió el deseo. Uno nunca sabe lo que va a suceder. Sí. Realmente la vida es tan impredecible. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Yo? Sí, todo bien. Estoy yendo a un psicólogo y siguiendo sus consejos, trabajando en mí misma. ¿Sabes? Yo pienso que todo va a estar bien. Es lo más importante. Justo ahora lo entendí cuando Denis falleció, que lo importante es no estar sola. Y desde que él no está, me siento realmente sola. No tengo a nadie. Sabes, yo estoy segura de que vas a estar bien. Disculpa. ¿Por dónde está el baño? Arriba, por las escaleras a la izquierda. ¿Te acompaño? Me olvidé que ya estuviste en mi casa. Así es. Thank you.
Lena. Entiendo perfectamente el esfuerzo que hiciste para venir aquí y expresar tus condolencias. Y aunque no sea más que una formalidad, quiero agradecerte. Seguramente en su momento tenías tus motivos para desconfiar de mí y te sentiste en peligro. Yo no puedo convencerte de lo contrario, pero sabes que no quería ningún conflicto. No quiero recordar nada de esto. Quiero cambiar todo. Adiós. Adiós. Trabalenguas. Mami, mami, ¿qué son trabalenguas? Mamá, ¿me estás escuchando? Sí, claro, Masha. Sigue leyendo. Ay, perdón, tengo que atender. ¿Hola? Hola, señora Lena. Habla el abogado de Makarov. Bueno, de Fireman. ¿Podríamos vernos el día de hoy? Sí, claro que sí. ¿Pasó algo? Sucede que no tomé en serio sus palabras cuando nos vimos. Pero ahora aparecieron nuevos hechos y parece que usted tenía razón. La cosa es así. Cuando le mostré a Makarov la foto de Vera Antonova, como usted me pidió, él me aseguró que no la conocía y que jamás en la vida la había visto. Pero eso es mentira. ¿Estás seguro? Como nunca. Estuve averiguando. Resulta que Antonova y Makarov trabajaban en la misma empresa. Incluso tenían oficinas puerta a puerta. No sé por qué me mintió. A lo mejor está enamorado de ella o quizá haya otro motivo. Si ahora me cuenta todo lo que sabe de esta Antonova, me ayudaría mucho. ¿Qué motivos tiene para pensar que ella fue la que contrató a mi cliente para hackear su cuenta? Mejor hablemos de esto mañana. ¿Y qué va a cambiar mañana? ¿Usted todavía está segura de que Makarova actuó bajo la orden de Antonova? Estoy segura, pero hoy no puedo hablar de esto. Mañana. Resultados de compatibilidad genética, probabilidad de parentesco muy alta. Se terminó. Hola. ¿En serio pensaste que creería que viniste a mi casa a apoyarme? ¿Y que desapareció mi peine? Ahora lo sabes, te felicito. Me estás provocando. Vera, yo no te deseo nada malo. Estoy muy feliz de tener una hermana. Está feliz. Miren, la voy a llorar de la emoción. Ni lo sueñes. Vamos a tu casa. ¿Te volviste loca? Haz lo que te digo, estúpida. ¿Crees que no voy a disparar? ¿Que no voy a apretar el gatillo? El arma es legal, la compré para mi defensa. Todos saben que te obsesionaste conmigo. No se sorprenderían si te pego un tiro en la cabeza. ¿Entendiste? Sube al auto. Bien. Haré lo que tú digas. Así me gusta. Sal del auto. ¿Contrataste a Makarov? Pero qué mente brillante la tuya. Ese idiota siempre tuvo deudas. Y como te diste cuenta, tengo suerte con los idiotas. Sal del auto. Vera, no lo hagas. Eres mi hermana. Nunca tuve una hermana ni la tendré. No me hagas enojar. Maldita. Camina. Ahora. Carajo. Escribe.
¿Para qué es? Siéntate. Dejarás una nota suicida, diciendo que te cansaste de esta vida y que no quieres torturar ni a tu marido ni a tus hijos. Y que decidiste morir. Concreto. Seré piadosa contigo. Y solo te beberás esto. Vera, te lo ruego, escúchame. Cierra la boca. Porque si yo... Si hubiera sabido de tu existencia, te habría buscado hasta encontrarte. ¡Créeme! ¿Quieres que te crea? ¿Te creo? ¿Y qué? Puedes imaginarte, aunque sea un segundo, por todo lo que tuve que pasar. Mi padrastro me violaba todo el tiempo y mi madrastra lo miraba sin decir nada. Y después me golpeaba. Por casualidad me enteré que esos sádicos no eran mis padres. ¡Ay, pobrecita! Dios, no puede ser cierto. ¿Pero por qué no llamaste a la policía? ¿A la policía? Era solo una niña idiota. Y además, me tenían amenazada. A él no le costaba nada matarme. ¿Cómo te das cuenta? Hermanita, a ti te dio amor tu mamá. Y a mí un violador. ¿Por qué soportaste tanto? ¿Por qué no te escapaste? Solo soporté. Porque lo que quería era vivir. Pero ese desgraciado ya saldó su deuda conmigo. ¡Ay, no, Dios! ¡Qué horror! Horror. Ah, sí. Un horror. Cuando cumplí 18, planeé un accidente a mis dulces padres adoptivos. Luego vendí todo y me fui a Moscú. Pensaba que comenzaría a vivir una vida normal como todos, que dejaría ese infierno. Pero no pude. ¿Por qué? Porque no me dejaba dormir en paz una simple pregunta. ¿Qué clase de personas eran mis verdaderos padres? Los que me entregaron a semejantes monstruos. ¿Acaso soy un cachorro? ¿Un objeto? ¿Quién les dio ese derecho? Yo quería paz. Pero esos pensamientos no salían de mi cabeza. Me quemaban el cerebro y empecé a buscar minuciosamente. Eso me sale muy bien. Pero si tan solo mamá lo hubiera sabido. ¿Y por qué ella nunca se enteró de nada? No lo sé. ¿Sabes? Ella tuvo suerte de que murió antes de que yo la encontrara. No. Estaba decepcionada. Creí que ya no tenía a nadie para vengarme. Pero tuve suerte. El vecino de mamá, un viejo fotógrafo, un viejito muy sociable, me regaló una foto donde además de mí y mi mamita, aparecía una pequeña niña. Me sentí completamente feliz. Lo sé. Sé de qué foto estás hablando. La encontré en tu notebook y... ahí entendí todo. Vera... todo puede ser diferente. Hermana... por favor... piedad... piénsalo. ¿Hackeaste mi computadora? Estás mejorando. ¿Cómo te encontré? Pese a seguirte. ¿Y qué contraste? Tú lo tenías todo. Un marido que te amaba, hermosos hijos y ningún trauma y remordimiento. No sabía nada de esto, te lo juro, no sabía. Podrías haber averiguado, maldita. ¿Por qué no le preguntaste a nuestra mamá dónde estaba tu pequeña hermanita y por qué no estaba con ustedes? ¿Cómo podría saberlo? Era demasiado pequeña, no recuerdo nada sobre ti. No intentes disculparte conmigo. Eso no va a funcionar. Estuve en sus vidas. Y de pronto...
Desaparecí, por Dios, había vecinos, tía, y a nadie le importó, nadie quiso buscarme. Tú recibiste todo el amor de mamá y yo viví un infierno por años. No, por favor. Suficiente. Vas a morir y yo tomaré tu lugar, ese que nunca pude tener, y solo así habrá justicia. Escribe. Rápido. ¿Por qué mataste a Dennis? Es que comparé tu vida con Víctor y mi vida con Dennis. Y me decepcioné. Querida, es parte del pasado. Todo se puede arreglar. No te muevas. Por favor. ¡Quieta! Todo lo que pasó me tiene en shock. Puedo sentir tu dolor, en serio. Pero puedo cambiarlo todo. Sí. Te voy a contar atrás. Todo. Te contaré sobre nuestra madre. Así entenderás. Y podrás perdonarla, te lo ruego, Vera. Todo se puede solucionar. Atrás, te dije. Intenté olvidar esta pesadilla. Menos mal que tenía dinero para todos esos psicólogos y mediums. No lo vas a creer. Un chamán me dijo que podría encontrar paz solo después de haberme vengado por todo mi sufrimiento. Entender y perdonar es un absurdo. No pude vengarme de mi madre, pero ocupará su lugar. Tú vas a sufrir todo lo que me hizo sufrir mi madre. No. No. No va a cambiar nada. Así no vas a cambiar nada. Será una muerte más que llevarás en tu conciencia. Nunca podrás salir de este infierno. Te atormentará por siempre. Matarme no cambiará nada. Lo cambia todo. Todo. Víctor me ama. Lo sé. Aunque no lo demuestre. Y tus hijos también me aman. Escúchame. Yo no voy a dar un paso atrás. ¿Entendiste? Así que o te tragas las pastillas o me deshago de tus hijos. Lo haré. Tú sabes que lo haré. Levántate. Ahora siéntate. ¡Siéntate! No se puede construir la felicidad sobre la desgracia de otro. Lo intentaré. Y creo que lo voy a conseguir. A lo mejor tenga suerte. Pero sin ti en medio. Trágate las pastillas. O voy a matar a tus hijos. ¡Vera! ¿Qué haces aquí? Vera, baja el arma. Vera, no hagas tonterías. Escúchame, Vera. Por favor, escúchame. Mi teléfono está conectado a la cámara de nuestra casa. Es en vivo. Cuando la cámara detecta algún movimiento, me llegan mensajes. Cuando ustedes llegaron a la casa, lo vi todo. Lo tengo todo grabado. ¿Me entiendes? La policía está en camino. ¡Baja el arma! ¡No hagas tonterías! ¿Me estás escuchando? ¡Vera! ¡Víctor! ¡Víctor, querido! Por favor, te ruego, respira.
¡Suelta el arma! Al colegio. Amor, ya lo arreglé con Sveta. Está bien. Seis meses después. Cuando salgas podemos intentar, si es que así lo deseas, claro. Después de todo somos hermanas. No tengo hermana. Nunca la tuve. ¿Sabes? La chica soñaba con tener una hermana. Le hubiera compartido todo. Mis vestidos, mis secretos. Habríamos estado en las buenas y en las malas. Ahora te tengo a ti. E incluso si yo para ti no existo, estoy tan feliz de tenerte.